Hola a todos, bienvenidos al segundo día de este Festival Education. ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Veo por aquí que hay un montón de gente conectada ya, estáis ya un montón de peña, así que bienvenidos. Hoy vamos a estar trabajando con luz. Ayer estuvimos viendo inteligencia artificial, tengo hoy aquí a Mary, que nos la ha presentado, que va a ser mi modelo de hoy y nos va a ayudar a enseñaros todo esto. Bien, esto viene de que en este festival decidimos preguntar un poco qué es lo que os apetecería que hiciésemos y nos disteis un montón de ideas, y entre ellas lo que más se pidió fue trabajar con una sola luz. Así que hoy lo que vamos a hacer es un directo. El de ayer duró 3 horas, así que tomaros una bebida, la cena o lo que queráis y sentaros cómodos, porque esto va a ir hoy para largo, porque no nos vamos a dejar nada en el tintero. Vamos a hablar de absolutamente todo lo que se puede hacer en fotografía de estudio utilizando una sola luz, ¿vale? En este caso voy a utilizar este flash de Profoto, que es el flash que utilizo en el estudio todos los días, un D2 de 1000 vatios, y vamos a utilizar prácticamente todos los modificadores que tenemos en el estudio para crear diferentes tipos de fotos y sobre todo básicamente diferentes tipos de retratos de Mary. Ella se ha traído una maleta entera de ropa, que no sé dónde la ha traído esta mujer, pero ha traído un montón de ropa y vamos a tener muchos cambios y vais a ver un poco de todo. Vais a ver cosas más típicas, más en plan retrato emocional, vais a ver cosas más de e-commerce, vais a ver cosas más creativas, vais a ver un poquito de todo y vamos a jugar con ello y ver un poco hasta dónde podemos llegar con una sola luz. Antes de empezar, por favor, confirmadme que se me escucha bien, que se me oye, que se me ve, que todo está correcto, porque hoy hemos tenido un día un poquito estresado. Ya os digo que hemos acabado hace 15 minutos de grabar un vídeo que teníamos que producir porque la modelo ha tenido que bajarse de un tren a medio camino porque había un aviso de bomba aquí en Barcelona. Al final no ha sido nada, ayer hubo otro, esto es una absoluta locura, pero hemos tenido que grabar mucho más tarde de lo previsto y hemos acabado con muy poquito tiempo, así que hemos montado el streaming en 15 minutos, así que confirmarme que se me oye y se me escucha bien y se me ve bien por aquí. No me contesta nadie, igual es que no se me ve bien. Vamos a ver qué está pasando. Chicos, tenemos internet, ¿me veis? Tengo aquí buenos días desde México. Buenos días, Luis. Buenas tardes desde Aguascalientes. ¿Qué tal, Romo? Desde Francia. Bueno, estáis desde todos lados. Hay un montón de gente ya conectada. Bueno, confirmarme eso en cuanto podáis, porque hay un delay seguramente en la señal. Pero confírmame, Chris, si ves en el chat que dicen que se escucha todo bien. Vale, perfecto. Entonces ya nos podemos meter en materia, porque ya os digo que hoy hay mucho, mucho que hacer, ¿vale? Antes de empezar, pero tengo que deciros que este festival, estos directos son de forma pública, en lugar de estar dentro de mi academia privada, gracias a una serie de patrocinadores, y desde aquí les quiero dar las gracias públicamente, y me gustaría que si vosotros hacéis algún story sobre lo que vais a ver hoy, porque os gusta el contenido, que les etiquetéis. Sería genial, porque nos ayuda mucho a que ellos vean que esto os gusta y que nos contraten más a menudo para hacer este tipo de eventos y vosotros tengáis contenido gratis, ganamos todos, ¿vale? Estos son Slimbook, mi portátil. Ya sabéis que mi marca de portátiles es Slimbook, que es un portátil perfecto para fotógrafos, es ligero y potente. Tenemos BenQ, los monitores, los mejores monitores para fotógrafos, Godox, Tamron, Pelican, Angelbird y, por supuesto, los distribuidores de Fotima y Rovisa, que son gente majísima y que siempre apoya todas las locuras que intento hacer. Así que esperemos que esto les llegue y que desde aquí veáis que estas marcas realmente miran por compartir contenido divulgativo para la comunidad fotográfica, que al final es de lo que se trata. Bien, muy importante, ¿vale? No os olvidéis que mañana es el último día para presentar vuestras fotos al concurso Inspira. Os vais a quedar fuera, y sabéis que el concurso Inspira es un concurso que organizamos nosotros de forma absolutamente de fotógrafos para fotógrafos, en la que tenéis más de 4.000 euros en premios y podéis ganar cualquiera de vosotros. No tiene ningún coste de inscripción, no tiene ningún coste de participación, podéis hacerlo desde cualquier país del mundo y con cualquier cámara, con cualquier tipo de foto, porque tenemos 3 categorías diferentes, y lo tenéis todo en el enlace que os vamos a poner ahora mismo, que es jordanandez.education/inspira, ¿vale? En ese link que tenéis en el chat, y también lo tenéis en la descripción si estáis viendo esto en diferido, vais a poder ver toda la regulación para poder participar. Para participar no tenéis que ser ni tan solo miembros de la academia. Es absolutamente público y para todo el mundo. Y hay muchos premios, entre ellos un portátil como el mío, un monitor de BenQ, una lente de Tamron, un flash de Godox y un montón de premios más. Iros a la web y ahí tenéis toda la información. Recordad que mañana acaba el plazo para presentar la foto. Si sois pues seguidores nuestros, públicos, etcétera, podéis publicar una foto en cada categoría. Pero si sois miembros de la academia, podéis publicar 3 fotos en cada categoría, aumentando un poco vuestras posibilidades
posibilidades si tenéis dudas y no sabéis cuál es la mejor para subir. Tengo que deciros también que solo durante esta semana tenéis una promoción de precio mínimo histórico para la academia y podéis entrar en jordanandez.education por tan solo 99 euros. Esto es muy bestia porque es el precio más bajo que hemos hecho y pensar que estamos en el momento que más contenido hemos tenido nunca. Tenemos más de 35 cursos completos en la academia, más de 50 masterclass y un montón de vídeos de todos los tipos y colores que podáis imaginar. Así que si os gusta lo que veis hoy, daros de alta en la academia que no os vais a arrepentir. Tenéis por ahí también el link de la oferta, lo vamos a dejar fijado arriba. Y vamos a empezar ya con el tema. Me habíais preguntado ayer, perdón, que se me olvidaba, cuándo se podían votar las fotos finalistas, ¿vale? A partir del día 29 vamos a publicar nosotros, perdón, el día 30, vamos a publicar nosotros las fotos finalistas en nuestro Instagram, donde el voto público tiene su parte de juego. Hay 9 jurados profesionales y un voto público que se convierte en el 10º jurado. Así que tenéis un rol importante y a partir del día 30 podréis votar esas imágenes en nuestro Instagram. Así que no os preocupéis que ese día anunciaremos los finalistas, estaremos aún creo aquí en el festival, creo que es el viernes, con lo cual podremos anunciar los finalistas y os podremos decir a quién podéis votar porque la semana que viene, el día 6, resolvemos y entregamos los premios. Así que, como veis, todo muy fácil, muy limpio, así que vamos a empezar con la clase de hoy. Se escucha bien, ¿verdad, chicos? Lo primero que estaba viendo aquí, podemos fijar ese mensaje. Eso es, perfecto, gracias, Chris. Perfecto, bien, pues vamos a empezar por entender un poco la luz. Hace unos meses atrás hicimos un curso de iluminación, que lo tenéis en la academia, pero que lo hicimos durante una semana también público en YouTube, y muchos alucinasteis mucho en la forma en la que entendemos la luz y cómo explico cómo iluminar, porque realmente es mucho más sencillo de lo que parece. Pero para hoy, que vamos a hablar de esquemas de una luz, mañana haremos esquemas de 2 luces, pasado de 3 luces, y el viernes esquemas en exteriores, es importante que tengáis claro algunos conceptos de la luz, ¿vale? Y hoy vamos a ver primero, para empezar, algunos de los puntos importantes a la hora de iluminar y sobre todo cómo la direccionalidad afecta a nuestro sujeto y cómo el contraste afecta a nuestras imágenes, ¿vale? Eso es lo más importante que tenemos que irnos hoy y veréis cómo os explotará la cabeza y veréis cómo con tan solo una luz podéis hacer cosas tremendamente creativas, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora primero va a ser esto, luego me pondré a hacer esquemas más creativos, pero primero va a ser un poco más de que entendáis la luz, ¿vale? La luz parece muy complicada y cada vez que me encuentro con un grupo de alumnos o me encuentro con un grupo que estoy dando una conferencia, un workshop, etcétera, me encuentro que la gente tiene la sensación de que lo ha intentado 1000 veces y nunca ha conseguido entenderla bien y nunca la consigue aplicar. Sinceramente, yo a mí se me ha dado bien desde el principio, he tenido facilidad por ello, soy una persona bastante matemática, si queréis llamarlo, y se me ha dado bien el interpretar la luz, pero la realidad es que de la forma en que lo explico creo que es asequible para todo el mundo. Lo que pasa es que hasta ahora probablemente os lo han explicado de formas muy confusas, pero la luz no es tan difícil. Es mucho más difícil aprender a utilizar una cámara que aprender a utilizar un flash, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, todos sabéis utilizar una cámara, con lo cual todos tenéis perfectamente las capacidades para poder utilizar un flash. A la hora de utilizar una luz, hay que tener en cuenta que de la misma forma que en una cámara tenemos el triángulo de exposición y tenemos pues la obturación, el ISO y el diafragma que en conjunto crean un poco cuál es la exposición de nuestra imagen, en la iluminación tenemos también 3 parámetros muy importantes que definen un poquito cuál va a ser nuestra imagen, ¿vale? Y esos 3 parámetros importantes son básicamente la direccionalidad, la caída de la luz o lo que conocemos como la ley inversa al cuadrado y la dureza o suavidad de las transiciones, ¿vale? Esas 3 cosas son lo más importante y tienen que ser vuestra Biblia. Os podéis tatuar un triángulo, como he visto muchos fotógrafos con lo de diafragma, ISO y tal, pues si os queréis tatuar un triángulo de luz, os lo tatuáis, os ponéis ahí ley inversa, que es muy chulo de tatuarse, direccionalidad y dureza o suavidad de la luz. Esas son las 3 cosas que van a guiar vuestra iluminación. Lo primero de todo que tenéis que entender es que la luz no sirve simplemente para poner cantidad de luz y exponer nuestra escena. La luz sirve principalmente para contar historias, para que la imagen transmita un mensaje que a falta de sonido, de letra, de otras cosas no podemos transmitir de otra forma que no sea visualmente. Y para eso es para lo que tenemos que iluminar. Yo veo la luz como un abecedario con el que evidentemente tú puedes coger un montón de letras y tirarlas sobre un papel y a ver qué sale de ahí, o puedes escribir un poema muy bonito de Adolfo Bécquer y te queda una cosa espectacular para los tiempos de los tiempos. Pues con la luz es lo mismo. Si creáis una buena luz, esa foto va a ser atemporal, va a funcionar, va a tener un buen resultado y va a ser una foto atractiva. Si creáis una luz de mierda, por mucho que tengáis una muy buena modelo como Mary, no va a servir de nada, porque la foto va a ser no va a simplemente captar la atención. Pensar que hoy en día una de las cosas más caras que hay en el mercado comercial, al que yo me dedico, a la fotografía comercial, es la atención del espectador, ¿vale? Eso es algo para lo que, pues eso, las
plataformas de redes sociales, por ejemplo, manipulan vuestro cerebro para conseguir vuestra atención. Pues de la misma forma, cuando creamos una foto para un anuncio, puede ser una marca de motos, una marca de zapatos, una marca de bolsos o lo que sea, lo que hacemos es precisamente intentar crear imágenes, en algunos casos, no siempre, pero si son fotos de catálogo o de revista, intentamos crear imágenes que puedan captar vuestra atención. Porque si la imagen capta vuestra atención y hace que os paréis unos segundos a mirar esa foto, el diseño gráfico y todo lo que han hecho los de marketing, que le ponen ahí la oferta, el no sé qué, el cartel, la marca, toda esta hostia, eso va a entrar en vuestro cerebro. Si estáis pasando páginas de una revista de la misma forma que hacéis el swipe en Instagram, no vais a llegar a ver el diseño gráfico si la foto no os pega. Y yo siempre digo que mi trabajo como fotógrafo es conseguir eso, que te pares, que veas una foto y digas, hostia, esto tiene algo, ¿no? Que tu cerebro se pare, no tienes ni que pararte tú conscientemente, ¿vale? Bien, la ley inversa al cuadrado y la luz dura y suave las he explicado, bueno, en infinidad de veces y las tenéis muy bien desarrolladas y son un poquito más científicas, no creo que sean adecuadas para el directo de hoy, pero las podéis aprender perfectamente si os metéis en la academia y veis los cursos porque hay mogollón de información. Pero lo que creo que es más importante es la direccionalidad, porque realmente de esos tres parámetros, el que realmente marca la diferencia, el que realmente va a hacer que vuestras fotos cuenten una cosa vuestra, es desde dónde iluminéis. Eso es lo más importante y cuando trabajamos con una sola luz es súper fácil de entenderlo y con lo cual hoy es el día perfecto para que lo veamos en profundidad. ¿Vale? Lo que voy a hacer es coger de momento una sola luz, voy a colocarla, como os digo, en cualquier forma, no es relevante ahora mismo lo que vamos a hacer con ello. Vete para el otro lado, Mary. Y lo que voy a hacer es iluminar un espacio dentro de mi zona de trabajo, ¿vale? Sin preocuparme demasiado por ahora de qué es lo que vamos a hacer. Voy a ponerla así, bastante picada, voy a picarla incluso un poquito más. Vamos a ponerla así, perfecto, y vamos a subirla bastante de altura, ¿vale? Y lo que vamos a hacer, me he pasado, vamos a subirla así, estaba mirando la altura de Mary y me he pasado. No pasa nada, vale, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente colocar esta luz en, por ejemplo, aquí mismo, y vamos a pedirle a Mary que se nos acerque y que se ponga, por ejemplo, aquí, en este punto. Perfecto. Entonces, Mary más o menos ahora básicamente está, no sé si podéis ver bien en las cámaras, pero está por detrás del softbox, ¿vale? Es decir, esto es un octa de unos 90 centímetros y básicamente el octa acaba aquí y mi brazo pasa pues alrededor de unos 10 centímetros por delante del rostro de Mary, ¿vale? Con lo cual, de esta forma tenemos a Mary por detrás de la luz. Lo primero que mucha gente piensa es que evidentemente esta luz está tirando luz hacia aquí, ella está por detrás, no le va a llegar luz. Pero esto no es así porque la luz de las fuentes no sale en el ángulo que creemos que sale, sale prácticamente en 180 grados. Sí que es cierto que la potencia, la intensidad, tiene una dirección más marcada hacia donde apunta la caja, pero la cantidad de luz, la luz en sí, sí que sale en todas direcciones, con lo cual va a iluminar perfectamente a Mary. De hecho, vamos a hacer una prueba y vamos a hacerle una foto. Vamos a ver por aquí. Voy a hacerle un pequeño retrato, muy rápido. No sé ni cómo está esto de parámetros, pero ahora mismo vamos a verlo y vamos a ver en pantalla que tenemos una foto sobreexpuesta. Tú no miras fotos, ¿eh? Vamos a ver si aquí en pantalla, no tengo ratón, no sé por qué. Aquí tengo ratón, lo he recuperado. Vale, entonces vamos a ver cómo vemos aquí, por ejemplo, el rostro de Mary, vemos que está ligeramente sobreexpuesto. Voy a sacarme esto de encima lo primero, porque estoy seguro que esta pregunta va a salir en breve, que es ¿por qué no utilizo un fotómetro en lugar de experimentar con la luz sobre mi sujeto? Vale, se me había cambiado la luz, ahora en lugar de bajarlo ha subido, porque creo que estaba más bajito de potencia. Vamos a hacer de nuevo. No me está cambiando porque no debe estar en este grupo. Vamos a ver en qué grupo está esto. En el B no está, en el C, ahí está, está en el C. Vale, pues ahora sí que lo puedo bajar. Vamos a bajarlo a 7 desde 10 y vamos a ver qué tal la luz. Perfecto, vale, ahora tenemos una exposición mejor que la que teníamos antes, ¿vale? Lo que ha pasado básicamente es que tenía el flash a una potencia y el primer disparo ha saltado en la potencia, eso ha despertado el disparador, se ha comunicado con el flash y me ha cambiado la potencia a 10 que lo tenía puesto en el disparador en lugar de a 8 o lo que sea que estuviese disparando. Pero bueno, voy a lo que iba. ¿Por qué no utilizo fotómetro para decidir mis exposiciones y llegar a este punto que es la exposición que ahora mismo creo que puede ser la adecuada para la foto que quiero conseguir? Bien, es muy sencillo. Un fotómetro es una herramienta que se creó para poder acercarnos, tener información que nos acercase a cuál sería la exposición que obtendríamos en nuestra cámara analógica.
¿vale? Básicamente era un cacharro que se inventó para trabajar con cámaras que no eran digitales, ¿vale? Y entonces lo que nos daba era una aproximación. Lo que sucede con un fotómetro es que tú lo colocas delante de la modelo, le das al botoncito, que además puede ir vinculado por radio o tu flash, el flash dispara y el fotómetro tiene una pequeña redondita que captura la cantidad de luz que ha llegado y te da una respuesta en la pantalla que te dice un número. El número que te dice es el diafragma al cual tu cámara, sabiendo el ISO de tu cámara obtendría una zona gris neutra en esa esfera blanca que tiene el dispositivo, ¿vale? Entonces, eso básicamente no nos está diciendo que ese número sea el que tengamos que poner en la cámara, porque claro, yo le puedo poner el fotómetro aquí a Mary y me puede dar un valor. Pero si lo pongo aquí en el pecho me va a dar otro, y si lo pongo en los pies me va a dar otro valor. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál tengo que poner? Pues depende de la exposición que yo quiera conseguir en cada parte del cuerpo de Mary, ¿vale? Entonces, de esta forma, si yo pongo el fotómetro aquí y me dice que aquí a gris neutro lo consigo con un F8, lo que puedo saber es que si pongo un F8 voy a tener la posibilidad de conseguir esa exposición en esa zona. Pero si yo esa zona la quiero más expuesta, con más luz, entonces lo que tengo que hacer es compensar ese diafragma en base al F8 que me decía esto para que tenga más o menos luz. Si en este caso, por ejemplo, yo quiero que tenga más luz de lo que es un gris neutro en la zona de la frente, pues lo que tendré que hacer es bajar el diafragma en lugar de ese F8, ponerlo a 5 o 6 y así tener una sobreexposición mayor. Técnicamente lo que consigo es que en el sistema de zonas de Ansel Adams, que es una cosa muy compleja, lo que consigo es mover la piel al tono que yo quiero que tenga que tener, ¿vale? Entonces, con esto lo que podemos conseguir es básicamente tener una aproximación de cuánta luz llega a cada parte de su cuerpo. Y de hecho es más, con el fotómetro yo lo mido aquí, me da F8, lo mido aquí, me da 5 o 6 y sé que de aquí a aquí tengo una caída de luz de un paso. Lo cual es súper útil porque sé cómo la luz va de la luz a la sombra y puedo ver que si de aquí a aquí tengo una caída de 2 pasos voy a tener más contraste que si tengo una caída de un solo paso. ¿Sí? Con lo cual, el fotómetro me puede decir con muchas mediciones y aproximaciones cómo la luz se va a comportar en el cuerpo de mi sujeto. Y eso me puede ser muy útil. Primero, tengo que ser un lumbreras interpretando todos esos números. Segundo, tengo que tener muy claro el sistema de zonas de Ansel Adams. Y os aseguro que la mayoría de gente que utiliza un fotómetro no tiene ni puñetera idea de cómo era el sistema de zonas de Ansel Adams. El tema está en que principalmente la mayoría de gente utiliza el fotómetro como si fuese un nivel. ¿Sabéis esa herramienta de bricolaje que se pone para saber si una estantería está recta y tiene una burbujita que está en el centro? Entonces tú la pones y sabes que si la burbuja está en el centro, sabes que si la burbuja está en el centro, entonces lo vemos correctamente y sabemos perfectamente que eso está muy bien estabilizado, recto y que no va a caer hacia un lado o hacia el otro si pongo algo encima, ¿vale? Entonces, eso es un nivel. Entonces, la mayoría de gente utiliza el fotómetro así. Dice, esto F8, pongo F8. Eso es el número correcto para obtener una exposición correcta. La realidad es que un fotómetro se concibió no como un nivel, sino como un termómetro. El termómetro es otra herramienta de medición, ¿verdad? Entonces no mide si algo está recto o no, simplemente mide temperatura. Entonces, si yo tengo un termómetro en la calle y veo que salgo hoy a la calle y veo que el termómetro pone que estoy a 42 grados, lo que sé es que hace un calor que te cagas. Pero no tengo por qué tomar ningún tipo de decisión. El 42 grados no está bien ni mal. Depende si me gusta el calor o me gusta el frío. Entonces, el fotómetro es más como eso. El fotómetro es una referencia sobre la que nosotros tenemos que tomar decisiones. Si veo que estoy a 42 grados, me voy a poner pantalón corto y cholas. No voy a ir en pantalón largo y zapatos. Entonces, básicamente, lo que hacemos es interpretar la información del fotómetro para tomar decisiones. Vale. Entonces, si el fotómetro es tan útil, ¿por qué no lo utilizo? Es muy sencillo. Tengo herramientas mejores. Hoy en día tenemos una herramienta como esta, en que, Mary se ha movido, ponte en tu sitio por favor, en que si yo disparo una foto, automáticamente veo la foto perfecta en pantalla. Y no solo veo la foto perfecta, sino que si además tengo un equipo adecuado como un monitor calibrado por hardware, lo que puedo ver es directamente cuáles son los colores reales y el contraste real que estoy obteniendo. Es decir, antes yo me tenía que hacer un mapa mental a base de mediciones de cómo se iba a comportar la luz, ahora en menos de un segundo veo en el ordenador cómo se está comportando la luz. Con lo cual, no tiene ningún sentido para mí utilizar una herramienta de aproximación cuando lo que puedo es tener una previsualización de cómo va a ser el resultado final de mi foto. Es mucho más rápido trabajar con la luz si yo trabajo desde la cámara y desde el ojo de una forma mucho más orgánica que si trabajo desde un fotómetro teniendo que tomar mediciones. Porque pensar que la luz cambia constantemente, y os lo voy a enseñar ahora mismo.
Bien, tenemos esa foto de Mary, ¿vale? Mary, estás en el mismo sitio, no te muevas, que si no me jodes el tinglao, ¿eh? Tú en el mismo sitio todo el rato. Vale, creo que no la tengo enfocada ahora, dejadme que cambie el enfoque, ahí estamos, ¿vale? Entonces, ahora tengo a Mary ahí puesta, ¿vale? Entonces, fijaros que ella no se va a mover de su sitio, la cámara no se va a mover de su sitio, y lo que voy a hacer es mover la luz para conseguir diferentes efectos en la luz, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora es simplemente desplazar esta luz y la voy a mover a otro sitio, y la voy a colocar, por ejemplo, aquí. Simplemente la he desplazado hacia atrás, quizá del orden de un metro, una cosa así, y no voy a tocar la potencia ni voy a tocar nada. Vamos a hacer otra foto y vamos a ver cómo de repente tenemos dos imágenes completamente distintas que transmiten cosas completamente distintas. Aquí la primera, la pobre Mary tenía el ojo cerrado, ahora mucho mejor. Estás mucho más guapa con los ojos abiertos. Y en la segunda teníamos a Mary con una luz mucho más de contra, mucho más contrastada y que transmite cosas diferentes. Bien, lo primero que os voy a preguntar, mirando estas dos fotos que tenéis en pantalla, ¿qué os transmite la de la izquierda y qué os transmite la de la derecha? Poner dos emociones en una sola palabra que podáis decir que la imagen os transmite. No hace falta que os emocione y que os haga sentir algo en el corazón, ¿eh? Simplemente que creáis cómo definiríais cómo veis a Mary en una imagen y cómo la veis en la otra. Y con eso vais a ver cómo en el chat van a empezar a aparecer un montón de definiciones, un montón de palabras que van a tener, desde luego, muy poco que ver entre sí, pero mucho menos que ver entre unos y otros. Es decir, unos vais a interpretar la imagen de una forma y otros de otra, porque tenemos lo que se llama la subjetividad, y es que cada uno ve lo que le da la gana en lo que está viendo delante, ¿vale? Ahora, nosotros tenemos cierto rango para ordenar en qué dirección vais a interpretar la imagen, y eso lo hacemos principalmente cuando estamos trabajando en estudio con la luz, ¿vale? Vamos a ver. Terror y calma, por ejemplo, dicen por aquí, hostia, terror, das miedo. Vamos a ver, no te muevas a ver la foto. Dramática, la de la izquierda. Vale, perfecto. Más agresiva, la derecha más dulce. Perfecto. ¿Veis cómo todos tenéis palabras distintas? Pero sobre todo lo que podemos ver es que entre sí son imágenes que transmiten cosas diferentes. Y ahí es donde tenemos que llegar, en que la luz no es más que un traje a medida que hace que la persona que ve esa luz interprete una cosa u otra. Ahora, nunca tenemos un control absoluto sobre lo que interpreta exactamente cada persona. La realidad es que si yo sigo moviendo mi luz, voy a moverla de nuevo, tú sigues estando en el mismo sitio, ¿verdad? Esto me jodes el tinglao, ¿eh? Voy a mover la luz otra vez y la voy a poner aquí, por ejemplo. Y no he cambiado ni la exposición, ni ningún parámetro, ni ella se ha movido de sitio, ni la cámara, ni la lente. Y fijaros cómo de repente tenemos otra imagen distinta que transmite otra cosa diferente. Y podemos ir trabajando con nuestra luz para crear efectos completamente distintos unos de otros. Por ejemplo, me puedo venir a este lado, puedo bajar la luz de forma muy vertical, voy a abrirlo para no joder el Octa, que vale una pasta. Voy a colocar la luz aquí, evidentemente voy moviéndola y ahora sí que he cambiado la distancia y con lo cual la cantidad de luz que me llega a Mary va a ser diferente, pero fijaros como ahora, por ejemplo, desde este ángulo, si le disparo una foto aquí, tenemos una luz completamente distinta a lo que se conoce como un split light, y tenemos la foto dividida en dos, luz y sombra, ¿sí? Entonces, con esto conseguimos un efecto diferente. Pero, ¿qué pasa si yo quiero un split light diferente? Pues puedo pensar en que en lugar de tener un split light así, quiero un split light pues, que sea un poquito más envolvente y que la rellene un poquito más por delante para suavizar o texturizar un poco ese split light y que no tenga una división tan agresiva. Y ahora, de repente, pues tenemos una transición más suave de un lado al otro, ¿sí? Con lo cual, lo que yo puedo hacer con la luz es pasar de una foto a otra y crear un efecto u otro según me interese. Puedo irme a diferentes luces y todo el rato lo estoy haciendo con una sola fuente de luz, con el mismo modificador y prácticamente a la misma distancia. Bien, entendido esto, el poder que tenéis como fotógrafos o como iluminadores, mejor dicho, lo tenéis en la dirección de la luz. Ahí es donde realmente vosotros podéis cambiar el mensaje. Yo puedo deciros un mismo mensaje de muchas formas. Y que os cale mejor o peor va a depender de cómo de efectivo sea ese mensaje. Entonces, yo puedo deciros, no sé, seguimos el ejemplo de ayer de la inteligencia artificial, que ayer, si no lo habéis visto, ir a mirar el vídeo, pero le pedimos a ChatGPT que me dijese cómo dejar a mi mujer embarazada de trillizos a través de WhatsApp. Y nos dijo pues, un mensaje muy cordial para poder hacerlo. Pues bien, mi mujer no está embarazada, no os asustéis. Pero básicamente, de la misma forma en que yo puedo decirlo, simplemente no decir nada y largarme, o puedo decirte, te dejo y punto, y no darte ninguna explicación, o te puedo mandar ese mensaje tan bonito que creó ChatGPT, de la misma forma con la luz yo puedo crear diferentes emociones y diferentes sensaciones y puedo comunicaros un mismo
tema, una misma cosa parecida, pero con diferentes matices, ¿vale? Y ahí lo conseguiremos, sobre todo al trabajar esa luz de una forma más pequeñita, más concreta, con movimientos más pequeños, con cambios de ángulo, cambios de textura, ¿vale? Y con eso vamos a conseguir que una imagen que puede dar una sensación, pues no sé, una imagen profesional, como por ejemplo un corporativo, o una imagen de otro tipo, de esa sensación de corporativo, pero quizá que a la vez suponga un reto, o que sea corporativo, pero que quizá sea más dulce y más confiada, o que sea corporativo, pero agresivo. Dependiendo del tipo de trabajo que tenga la persona que nos está pidiendo que le hagamos esas fotos corporativas, tendremos que transmitir algo diferente. No es lo mismo la foto que yo espero ver de la persona que trabaja en el banco donde yo voy a dejar mis ahorros, que la persona que trabaja, pues no sé, en una churrería y me va a hacer un buen bocadillo y me va a hacer sentir súper satisfecho de comer. Es diferente la imagen que yo debería percibir para comprar su producto, con lo cual tenemos que analizar muy bien cuál es el objetivo de la imagen para crear la luz adecuada. ¿Sí? Bien, ¿tenemos alguna duda hasta aquí? Vamos a ver alguna pregunta. ¿Cómo estás? Dan por aquí que si utilizas Focus para hacer tethering. Utilizo Focus para hacer tethering porque básicamente trabajo con una Hasselblad. Si no trabajase con una Hasselblad no podría utilizar Focus. Es gratuito, va de puta madre, es el que va más rápido con el tema del tethering, con lo cual utilizo ese porque es el mejor para mi equipo. Si trabajáis con cualquier otra cámara, os recomendaría principalmente trabajar con Capture One. Voy a por un agua mientras me preguntas. MVPCGZ pregunta, bueno, dice, ¿qué te parece este método? Disparar la primera foto en TTL, poner el flash en manual y afinar levemente desde ahí. Pues mira, es lo mismo que utilizar el fotómetro. Aquí tienes. Es exactamente lo mismo que utilizar el fotómetro. Básicamente, o sea, utilizar el fotómetro mal usado. El TTL hace exactamente lo mismo que un fotómetro. Fue diseñado precisamente para hacer exactamente eso, ¿vale? El TTL lo que va a intentar es que esa zona en la que tú tengas, dependiendo de tu medición, si tienes una medición matricial, puntual, etcétera, va a cambiar el TTL, pero esa zona concreta que tú has marcado con esa medición concreta, si lo hacéis con una medición puntual es como más fácil se ve, tenga una exposición para quedar en un punto gris neutro, es decir, 17% de gris o lo que sería la zona 5 en el sistema de zonas de Ansel Adams. Entonces, si utilizas eso, básicamente estás predefiniendo tu creatividad que tiene que partir de ahí. Es decir, nosotros como fotógrafos somos entes creativos y solemos crear de una forma muy visual. Entonces, si tú te predefines esa imagen de la que partes, lo que vas a conseguir es que tu creatividad se vea limitada dentro de la caja de esa zona de exposición. Porque en ese momento cualquier cosa que tú veas que esté muy lejos de eso, te va a parecer que está mal. Es como una sensación psicológica que te va a afectar. Yo te recomiendo que no lo uses. Yo te recomiendo que crees la imagen sobre el papel. Es decir, antes de iluminar, tenéis que pensar. Y de hecho, tenéis que pensar más que disparar y que iluminar. Entonces, una vez tú tienes claro lo que quieres que tu foto transmita y en tu cabeza tienes una visión de cómo esa foto debería verse para que transmitiese eso, entonces tienes que simplemente encontrar cómo cojones hacerlo para que iluminando quede exactamente igual. Solo se trata de eso. No tiene mayor dificultad, de verdad. ¿Puedo hacer retoque de piel con IA en Photoshop? No, que yo sepa ahora mismo no hay. Voy a dejar esto por aquí para las aguas, ¿vale? No te pegas la mía, ¿eh? Vale, venga, vamos a seguir. ¿Tenemos más o seguimos? Vale, vamos a seguir. Lo que vamos a hacer ahora os va a volar un poquito la cabeza, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer ahora, hasta ahora lo que hemos visto ha sido cómo moviendo la luz podemos cambiar lo que transmite la imagen. Pero ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer que moviendo a la modelo nos cambie la imagen, ¿vale? Pero vamos a dejar la luz fija todo el rato. Entonces vamos a volver a la posición inicial que teníamos, vamos a poner a Mary alrededor de unos 10 centímetros por detrás del límite de la caja aproximadamente, que antes, ¿no? Quizá. Un poquito. Vale, vamos a ponerlo así y vamos a hacerle otra vez esa foto inicial que teníamos. No hemos tocado nada de parámetros, ella se movió un poco, siempre dicen que no se mueven, pero se mueven. Vamos a tenerlo aquí y básicamente ahí voy a tenerla. La tengo sobreexpuesta porque nos hemos movido todos, pero voy a regular un poco la exposición y vamos a encontrar un punto en que estemos cómodos con la luz. Vale, ahí estoy cómodo con la luz, sinceramente ahora mismo me da igual. No estoy intentando crear una imagen que ya se pueda llevar para su portfolio, eso lo haremos después, que tenemos un montón de outfits para hacer cosas muy chulas, pero de momento solo quiero que entendáis el concepto. Bien, ahora mismo, como veis, la tengo a ella iluminada desde este ángulo con esa luz que está creando ese efecto que estáis viendo en pantalla. Si nosotros ahora cambiamos la posición de Mary, lo que vamos a conseguir es cambiar la luz de Mary. Entonces, lo que quiero es que intentes colocarte igual que estás, pero poniéndote con la cámara aquí ahora. Es decir, vete para allá,
y ponte, gírate frontal hacia cámara, eso es, pero a la misma distancia que estabas más o menos de la caja, para que así la potencia no nos cambie demasiado. Fijaros, nos hemos movido nosotros y la luz ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado la luz? Vamos a ver las dos fotos y lo vemos muy, muy rápidamente. Fijaros, esta es la primera foto que habíamos hecho y esta de aquí es la segunda foto que hemos hecho. Como podéis ver, hemos reducido radicalmente el contraste porque básicamente la luz ahora, ella estaba antes aquí y la luz la iluminaba en este ángulo, ¿sí? Ahora ella está aquí, pero la cámara está ahí y la luz la ilumina en este ángulo. Es como si me hubiese llevado el flash al lado de la cámara. Si yo tenía la cámara aquí y me hubiese traído el flash aquí, hubiese conseguido exactamente la misma imagen. Lo único que cambiaría es el fondo, que aquí podéis ver el set donde solemos hacer los directos con el cartel de Sean Hernández Education en el fondo, y aquí podéis ver la pared blanca, que es negra por la caída de la luz, ¿vale? Entonces, nosotros podemos hacer eso mismo hacia el otro lado. Vamos a ponernos lo mismo, te vas a poner delante de la cámara, pero en ese lado de ahí. Tira un poco más para allá, sin problema. O sea, no más cerca de la luz como estabas antes. Eso es, un poquito para allá, para que estés delante de la cámara. Un paso. Eso es, ahí, perfecto. Y vamos a hacer otra foto aquí. Entonces, fijaros cómo ahora de repente tenemos otra luz distinta. ¿Por qué? Porque Mary no está siendo iluminada por la caja, sino por el residuo de luz que sale hacia los laterales de la caja por el haz de luz que tiene esta imagen. Con lo cual, ella está iluminada con esto, nos baja mucho la exposición, pero si yo subo, por ejemplo, la potencia del flash, lo voy a subir un par de pasos y le hago la misma foto, vais a ver que tenemos esa foto, pero bien iluminada. Y de nuevo, tenemos una foto que está bien expuesta, pero que la textura de la luz es distinta. Fijaros cómo ahora la parte de la dirección, ella antes estaba aquí, la luz le daba en este ángulo, ahora está aquí. La luz le da en prácticamente el mismo ángulo, pero en la parte exterior. Con lo cual, esa parte exterior de la luz lo que hace es una luz distinta. Y fijaros que lo que eso hace es reducir el contraste, pero marcar la sombra. Entonces, lo que tenemos aquí es lo que llamamos un perfilado de luz, que es un poquito más avanzado, pero fijaros cómo esta parte de aquí recibe más luz que esta parte de aquí en esta imagen. Y eso es gracias a que tenemos ese cambio en la direccionalidad, ¿vale? Volvemos al punto inicial. Bien, hay otra cosa importante que hay que entender y es la gestión del contraste, ¿vale? Fijaros, ponte en el medio de la caja. Chris, me estoy liando un poco con las cámaras. ¿Qué cámara tengo que estar? ¿En esta o en esa? Esa es tu general. Esa es la general, perfecto. Vale, perfecto. Venga, vamos allá. Entonces, vamos a empezar con esta foto. Ahora ya se ha movido hacia adelante, con lo cual la luz va a ser distinta de la que teníamos hasta ahora. Vuelve a estar muy potente porque la había subido para la foto que estaba ya detrás de la caja, que estaba perfilada. Voy a bajarla. Además, evidentemente, ya ha entrado en el haz de luz potente de la caja, con lo cual tenemos más luz en ella. Pero fijaros cómo ahora tenemos un Rembrandt de libro, ¿vale? Tenemos una luz, 45 grados, mira hacia cámara, le viene por aquí, le da en la nariz y esa nariz proyecta una sombra hacia el otro lado que crea un triángulo de luz en el lado opuesto que se ve súper atractivo y súper bonito. Es el esquema de luz más utilizado por toda la gente que hace retratos en el mundo. No sé si lo inventó Rembrandt, pero desde luego lo hizo famoso Rembrandt, el pintor, porque pintaba en su pisito ahí en Italia y tenía una cúpula arriba que tenía una ventana en 45 grados que tenía más o menos esa entrada de luz. Con lo cual, cuando le entraba luz en ese espacio que era totalmente oscuro, le entraba en un ángulo muy direccional generando una luz como esta. Y con lo cual, él lo replicaba en sus pinturas, ¿vale? Y eso por eso se hizo famoso. Bien, el segundo punto importante que tenemos a la hora de iluminar, aparte de la direccionalidad de nuestra luz, es el contraste, sobre todo. El contraste es muy importante porque el contraste es un matiz muy bueno para acabar de matizar nuestras imágenes y conseguir un efecto y otro. Y os voy a enseñar una forma que yo aprendí de Peter Coulson de cómo gestionar el contraste. Yo a Peter Coulson le conozco desde hace unos 7 años, creo, que empezó a venir aquí a Barcelona a dar cursos en mi estudio. Y tengo que decir, por cierto, que para celebrar el cuarto aniversario de la Academia, como regalo a todos los miembros de la Academia, hemos contratado a Peter para generar contenido para la Academia. Y básicamente traje a Peter a Barcelona y estuvimos generando contenido durante una semana que básicamente en la semana que viene o la otra vais a tener ya la primera masterclass de gestión de luz natural con Peter Coulson y después de verano vais a tener el primer curso online que hace Peter Coulson del mundo exclusivamente en nuestra academia. Podéis acceder a ellos si os hacéis miembros porque vais a tener acceso no solo a lo que ya hay sino a todo lo que publiquemos durante el próximo año. Así que aprovechar la oferta que es un precio mínimo histórico, solo 99 euros y el curso de Peter costaría, bueno, el workshop costó 750. Un curso online de Peter yo creo que rondaría los 600 euros por lo menos, así que os merece mucho la pena ser miembros de la academia.
Tengo que decir, por cierto, que además de Peter Coulson, en la academia también tenemos otra gente de un nivel muy top, como por ejemplo Chris Knight, no sé si lo conocéis, pero básicamente es uno de los mejores fotógrafos de Nueva York, y Peter Harley, el mejor fotógrafo de retrato del mundo, que cobra 2.500 pavos por retrato. Tenemos un curso suyo y varias masterclass de los dos, así que tenéis contenido a radiar, o sea, tenéis contenido a punta pala. Evidentemente, también tenéis mucho contenido de ponentes españoles de los mejores del mundo, de habla hispana, tanto de aquí como de Latinoamérica, pero es cierto que tenemos el lujazo de poder contar con algunos de los mejores fotógrafos del mundo en nuestra academia, ¿vale? Todo el contenido está subtitulado por nosotros mismos, con lo cual básicamente tenéis una garantía de que los subtítulos los vais a entender perfectamente de fotógrafos para fotógrafos. Bien, ¿cómo aprendí esto de Peter? Pues básicamente, la gestión del contraste es muy importante. Y lo importante que tenemos en la gestión del contraste es entender que cuanto más contraste tengamos en una imagen, menos partes iluminadas va a tener esa imagen. No quiere decir que la parte iluminada tenga menos luz, sino que habrá menos partes iluminadas en la imagen. Y cuanto más, más contraste tenga, menos partes iluminadas. Y cuanto menos contraste tenga la imagen, más homogeneidad en la luz tendrá en la escena, ¿vale? Eso no tiene nada que ver con la exposición, es simplemente un tema de cuántas luces y sombras tenemos en una imagen. Entonces, fijaros qué forma más fácil de gestionar el contraste. Digamos que yo quiero un retrato muy parecido a ese, pero quiero menos contraste. Lo que voy a hacer es que Mary haga un paso atrás, un paso generoso, un poquito más. Eso es, perfecto. Vamos a enfocarla. Y fijaros cómo ahora vamos a perder intensidad, voy a compensarlo, le voy a dar un poco más de luz. Y fijaros cómo tenemos una direccionalidad muy parecida, pero tenemos un contraste menor. Vamos a verlo aquí para que lo veáis. Fijaros cómo hemos pasado, perdón, de esta, que teníamos mucho contraste, a esta, donde ya no tenemos tanto contraste. Y si aún quiero menos contraste, ¿qué tengo que hacer? Pues dar otro paso hacia atrás. Tírate un poco más hacia atrás, Mary. Voy a subir la potencia para compensar esa caída. Ahora ya estamos fuera del haz de luz, con lo cual habrá caído bastante más, pero la he bajado en lugar de subirla, soy así de listo. Pero fijaros cómo ahora, me he pasado quizá, no, bueno, mejor. Ahí está bien de momento para medir. Fijaros cómo podemos ver cómo hemos reducido de nuevo el contraste de la imagen. Teníamos esta inicialmente, luego teníamos esta y ahora tenemos esta. Y fijaros qué luz más homogénea tiene Mary en todo su cuerpo. Y la caja de luz está aquí y Mary está 1 y 2 metros por detrás de esa caja de luz. Si tirando hacia atrás consigo más contraste, menos contraste, perdón, ¿cómo voy a conseguir más contraste? Pues tirando hacia adelante. Vente al punto medio otra vez. Voy a tener que bajar esto de potencia porque lo hemos ido subiendo a medida que ya se iba alejando. Perfecto. Vamos a partir de esa imagen que tenemos. Voy a poner en pantalla grande. Uy, casi me llevo la Hasselblad al suelo. Muy bien, John. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es que ella se acerque hacia nosotros. Da medio pasito. Perfecto. Fijaros cómo va a aumentar el contraste. Da medio pasito más. Y fijaros cómo vamos aumentando el contraste. Entonces, aquí parece que estamos haciendo brujería, ¿no? Que esto sea magia. Que de repente nos encontramos, punto un poco más atrás, y nos encontramos en que si Mary se va para atrás, reducimos el contraste, y si se va para adelante, ampliamos el contraste. ¿Eso quiere decir que siempre que vayamos adelante o atrás cambiaremos el contraste? No. Lo que tenéis que entender es que el contraste tiene que ver con la envolvencia. Si Mary está en este punto central, donde yo estoy ahora, no sé si me veis con la cámara o quito la cámara en medio. Si Mary está en este punto central aquí, en el punto centro de la caja donde estábamos antes, la luz lo que va a hacer es iluminarla en esta dirección, con lo cual su cabeza misma va a hacer sombras hacia este lado y vamos a tener cierto contraste. Si ella se mueve hacia adelante, esa luz ya no la ilumina en la misma dirección. Ahora la ilumina de una forma mucho más lateral, con lo cual voy a tener más contraste. Y si me vengo un poco más para acá, esa luz directamente ya no la ilumina por delante, la ilumina desde atrás, con lo cual voy a generar aún más contraste. Si me voy para atrás, lo que va a suceder es que esa luz que aquí me venía de una forma muy lateral, de repente me entra en un ángulo de 45 grados, y si me voy yendo más hacia atrás me entra en un ángulo aún más frontal, con lo cual voy reduciendo el contraste. Evidentemente voy perdiendo intensidad de la luz, pero la realidad es que voy cambiando el contraste gracias a la posición que tengo relativa a la luz. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, sobre esto o sobre otra cosa. Vamos a ver si tenemos preguntas. He querido probar algo así, iluminar el rostro de un lado con un beauty, por ejemplo, y la otra mitad del cuerpo del otro lado con un difusor más grande, con una luz más suave. Bueno, eso, por ejemplo, es trabajar con dos luces, que lo haremos mañana. Mañana os explicaré cómo sacarle partido a trabajar con dos luces en cualquier contexto, en cualquier entorno. Bueno, al momento de hacer fotos con flash, ¿qué tengo que tener en cuenta en el histograma de mi cámara? Nada.
El histograma de vuestra cámara, no os lo miréis. Otra vez más. El histograma de vuestra cámara no es más que una representación en píxeles de los tonos que tenéis en vuestra imagen. El histograma no os cuenta nada. Está bien que si un día estáis en la calle, tenéis una cámara que la pantalla es una mierda, no veis un carajo, no tenéis una mirrorless que no podéis mirar por el visor, pues tener el histograma os puede indicar si la exposición de cierta parte de la foto está donde la queréis o no. Sobre todo a mí me encantan los histogramas de Nikon, donde si haces un zoom sobre una parte de la foto, te muestra el histograma de ese corte. Y eso te permite ver a qué nivel de exposición tienes la piel o a qué nivel de exposición tienes la caída de luz como la quieres y utilizarlo como fotómetro. Pero la realidad es que es solo en aquellos casos en que no podamos ver bien lo que estamos haciendo. Si yo estoy en un entorno en que puedo ver bien o tengo una cámara medio decente que la pantalla se ve bien en exteriores o tengo una cámara sin espejo que puedo mirar por el visor cuando en exteriores la luz es muy bestia y la pantalla es una mierda, pues lo que puedo hacer es conseguir un resultado de que ópticamente, de una forma orgánica, yo esté viendo si la imagen transmite o no lo que queramos. Tenéis que entender que no hay correcto o incorrecto en fotografía. No existe. O sea, podemos decir que está técnicamente correcto, si queréis, pero es una absoluta gilipollez. Lo que importa es si la imagen cumple con el propósito para el que la hemos generado o no. Eso es lo único que debería importaros. Yo con mis alumnos, cuando hacía cursos presenciales, que ahora últimamente no tengo mucho tiempo y hago todo online, pero cuando hacía cursos presenciales, recuerdo que una de las cosas que les preguntaba siempre cuando venían con una foto de proyecto del curso era decirles, vale, ¿y por qué esto está así? Es decir, o por qué este vestido rojo, o por qué esta luz está así, o por qué esta caída de la luz es esa, o por qué has utilizado este modificador y no este, ese tipo de preguntas. Y cuando la respuesta era porque me gusta, no hay más discusión. Yo no soy mejor que tú, yo no tengo un gusto más bonito que el tuyo. O sea, no se trata de eso. Si a ti te gusta como está, está perfecta. No tiene nada malo. Ahora, lo que tenéis que ser es críticos con vosotros mismos. Joder, no podemos ser conformistas y decirnos que todo está muy bien y todo está muy bonito como si fuésemos nuestra abuela dándonos palmadas en la espalda. No se trata de eso. Se trata de verla y decir qué es lo que no está como yo quería que estuviese. Tal cosa. Pues a partir de ahí indaguemos y investiguemos cómo hacer que eso se vea mejor. Así de sencillo. ¿Alguna más? ¿Tienes algún vídeo sobre el sistema de zonas de Ansel Adams? Muchos. En la academia tenéis, o sea, yo creo que en la academia una de las cosas más recurrentes que pasa aquí en el estudio con la gente que trabaja conmigo en el proyecto es que hay una especie de porra de ver cuándo me voy a quedar sin ideas de contenido, ¿no? Porque hay de todo en la academia, o sea, tenéis de todo. El tema del sistema de zonas de Ansel Adams lo traté por primera vez en el curso de iluminación, de bases de la iluminación. Es un curso, el curso más famoso de la academia, es el curso más completo sobre entender la luz, y en ese directo, decidí hacer un anexo después de explicar todo lo que tenía que ver con luz, porque creía que el sistema de zonas de Ansel Adams era necesario explicarlo. Hicimos un anexo donde lo explicamos. Después estábamos haciendo una masterclass de fotografía de bikini en las playas de Fuerteventura con dos modelos increíbles y decidí que como la íbamos a hacer con luz natural, o de hecho creo que había combinación de luz natural y después con flash, decidí que tenía que volver a explicar el sistema de zonas de Ansel Adams para no mandar a la gente a verse un vídeo en lugar de salirse de la masterclass. Y lo volví a explicar ahí. Y después, cuando creé por primera vez mi curso de fotografía, Bases de la Fotografía, que es un curso que lo deberíais hacer todos, porque aunque llevéis 50 años haciendo fotos, vais a encontrar fórmulas y formas de entender la fotografía distintas desde ese punto de vista más orgánico, de crear algo que tenga un objetivo, que no desde ese punto de vista de hacer algo como dicen los libros. En ese curso era absolutamente necesario entender el sistema de zonas de Ansel Adams, porque es mucho más importante cuando trabajamos con luz natural o continua que cuando trabajamos con flashes, que tenemos mucho más control sobre ello. Con lo cual ahí lo expliqué largo y tendido, hay un capítulo entero donde se explica a la perfección, ya con todos los diagramas, 3D y toda la hostia, para que lo entendáis perfectamente. Así que lo tienes en la academia, y de hecho si hay alguno de los miembros de la academia, que seguro que hay varios aquí en el chat, vosotros mismos contar vuestra experiencia en la academia y si esto lo habéis aprendido ahí o no. ¿Quién ya tiene el fotómetro? ¡Vamos! El fotómetro es mejor que estar probando. El fotómetro te ahorra tiempo y es obvio que es una referencia, pero has tomado 4 fotos para ver si queda bien la foto o no. ¿Y cuántas fotos hubieses tomado con un fotómetro? ¿Cómo se llama? Gia. Gia, dime cuántas fotos hubieses tomado con un fotómetro, porque si tomas una, es que no estás usando el fotómetro como el tío que inventó el fotómetro lo concibió. Es decir, si tú pones el fotómetro, dices 5,8, pones 5,8 en cámara y disparas, eso es tomar una foto. Ahora, dime tú, ponte aquí, por favor. Dime tú cómo el fotómetro te va a decir cuál es la diferencia. El fotómetro, imagínate que normalmente lo pones en el lóbulo frontal de la modelo, es como te lo enseñan en el cole, ¿vale? Entonces tú haces esta foto, vamos a ver si esto está más o menos bien de luz, y ahora fíjate cómo vamos a intentar que la luz, no te muevas de donde estás, sea un poquito más envolvente en ella, ¿vale? Y entonces voy a cambiar esta luz
y voy a darle un aspecto distinto. La medición del fotómetro de estas dos fotos en el lóbulo frontal va a ser exactamente la misma, o muy cercana. Entre estas dos fotos, la luz que ella tiene aquí, que es 214-193-171, y la luz que ella tiene aquí, que es 28-182-162, hay apenas décimas de paso, o 2-11 incluso, hay ni una décima de paso de diferencia de luz, el fotómetro te dice que son la misma foto. A menos que lo utilices midiendo aquí, aquí y aquí, y calculando la caída de luz gracias a las diferentes mediciones del fotómetro. Pero según un fotómetro con una sola medición, esas dos fotos son iguales. ¿Tú crees que esas dos fotos son iguales? No sé cómo se van a ver en la compresión a través del stream. Pero yo te puedo garantizar que estas dos fotos no son iguales. Y que habrá gente que le gustará una, habrá gente que le gustará la otra. Funcionará mejor una para una cosa, funcionará mejor una para otra cosa. Pero estas dos fotos no son iguales. Y yo no me puedo basar mi trabajo, por el que cobro una pasta, en una herramienta que me dice que esas dos fotos son iguales. Mi monitor de BenQ no me dice que esas dos fotos son iguales. Con lo cual, mi cámara, la pantalla detrás de mi cámara, no me dice que esas dos fotos son iguales. Mi cerebro, cuando las ve, no cree que sean iguales. ¿Por qué debería gastarme 300 euros en una herramienta que me dice que son iguales? Simplemente no está pensado para los tiempos digitales. El fotómetro, hoy en día, no se inventaría. Si a día de hoy naciese la fotografía con todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, no se generaría la necesidad de inventar el fotómetro. Es así de simple y así de radical. Yo puedo entender que hay mucha gente que lleva muchos años haciendo fotos y que tiene un flujo de trabajo adaptado al fotómetro. Respeto absoluto. Respeto absoluto. O sea, yo he visto a Karl Lagerfeld, o mejor dicho, al asistente de iluminación de Karl Lagerfeld, iluminando ahí, midiendo con el fotómetro. Oye, chapó, si a ti te funciona, yo no voy a ser quien se meta ahí. Pero os puedo garantizar que a día de hoy el fotómetro no se inventaría. Y os digo más, estas son las cosas que a mí me hacen gracia, porque esto no lo he dicho nunca públicamente, pero yo renuncié a un contrato con Seconic. Seconic es una marca de fotómetros. Me ofrecieron dinero por patrocinarme, por ser una de las marcas, como me pagan diferentes marcas, como BenQ, como me pagan otras marcas por defender sus productos. Y le dije a los señores de Seconic, lo siento, no quiero vuestro dinero porque no puedo defender vuestro producto, porque simplemente no puedo mentirle a la gente y decirle que esto es tremendamente útil cuando no lo es. Y era un contrato bueno, porque Seconic es una marca potente. Pero simplemente un fotómetro, a día de hoy, solo sirve para hacer pruebas técnicas de potencias de flashes y potencias de LEDs, o mediciones de tiempos de destello. Por eso los fotómetros nuevos que veis están saliendo con mediciones de tiempos de destello, porque eso no lo hace ningún monitor ni ninguna cámara. Con lo cual, intentan aportar algún valor, porque el valor de medir la escena es absolutamente innecesario. Ahora, que os gusta utilizar el fotómetro, me parece súper bien. Oye, no me voy a meter en cómo trabajáis, de verdad. Como hay gente que me dice, es que yo estar conectado al ordenador con un cable me toca los huevos y no me gusta estar atado por un cable aunque tenga 5 metros. Oye, respeto absoluto, tío. El que trabaje como trabaje y le vaya bien, respeto absoluto. Ahora, yo os puedo garantizar que el fotómetro no lo necesitáis. Y desde aquí, si alguien está viendo este vídeo y lleváis poco en la fotografía o estáis empezando, no os gastéis el dinero en un puñetero fotómetro. De verdad, no os gastéis el dinero en un puñetero fotómetro. No escuchéis a la gente que os dice que os gastéis el dinero en un fotómetro, porque no os merece la pena gastaros el dinero en un fotómetro. ¿Sí? No sé cómo va aquí en el chat. Vamos a hacer una encuesta. ¿Puedes meter una encuesta de cuántos usan fotómetro y cuántos no? Vale, voy. Mientras respondes a esto. ¡Muerto el fotómetro! Mauro Gutiérrez, pregunta, ¿por qué el fondo se ilumina más al moverse la modelo y no la luz? Porque al moverse la modelo estamos cambiando de fondo. Es decir, no es el mismo fondo que veías. O al menos no la misma parte. No sé en qué foto te refieres, pero si ella se ha movido más para acá y yo he cogido eso, ahí tengo una pared que está más cerca y que igual pues tiene le llega la luz de otra forma. Pero no sé si te refieres a eso. O si estaba para allá, tengo una pared más negra. Pero supongo que sería por eso. No se me ocurre otra cosa que pueda ser, porque la distancia al fondo es prácticamente la misma todo el rato. ¿Sí? ¿Seguimos? Vale, entonces, ahora fijaros, vamos a hacer cómo realmente mi cabeza trabaja la luz cuando estoy trabajando en producción, ¿vale? Y esto es una forma que estoy enseñando, de hecho, los que visteis el curso de iluminación, el que dimos de forma gratuita hace unos meses en YouTube y el que tenéis en la academia todos los miembros para verlo cuando queráis, incluso, por cierto, la mayoría del contenido de la academia, sobre todo el contenido mío, lo podéis descargar y verlo donde os dé la gana, sin conexión a internet. Entonces, esto es algo que veréis que explico diferente. Que en esa época, cuando hice ese curso, que ya tiene unos años, yo iluminaba, a ver, muy parecido ahora, pero hay ciertas cosas que he cambiado, sobre todo la gestión del contraste, ¿vale? Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer es intentar conseguir que
mi luz me dé el tipo de luz que yo quiero que me dé, es decir, que me genere el tipo de luz que yo quiero, y después jugaré con la posición de la modelo y mía para generar más o menos contraste. Entonces, vamos a partir de este punto, ¿vale? Volvemos otra vez a como el punto más o menos de que ya está centrada en la caja. Vamos a ver qué tal la luz aquí. Perfecto. Y vamos a poner esta foto en pantalla para que la podáis ver bien. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues fijaros, una vez tengo esa foto, yo puedo empezar a mover el flash de un lado para otro para cambiar cómo esa foto se ve. O lo que puedo hacer también es, como hemos visto, moverme yo. Entonces, tú me vas a seguir con los ojos a la cámara y el cuerpo a la cámara, pero el resto no lo vas a mover de tu sitio, ¿vale? Entonces, tenemos esta foto frontal que hemos hecho aquí y tenemos ese resultado. Me voy a venir aquí y voy a conseguir un resultado distinto. Y me voy a venir aquí y me voy a conseguir, pues, otro resultado completamente diferente. Y me voy a venir para acá, hasta donde me dé la cámara, y voy a conseguirme otro resultado completamente... Gira el pecho hacia mí. Eso es. Distinto. Y por el otro lado voy a poder hacer exactamente lo mismo. Voy a poder venirme para acá y voy a poder hacer una foto diferente de la que estoy viendo hasta ahora. En este caso voy a ver el flash, me voy a ir más para atrás para no ver el flash. Gira el pecho hacia mí. Eso, ponte de espaldas a ellos. Más, pecho, pecho. Eso es, perfecto. Fijaros. Ahí voy a tener un pequeño destellito del flash en el fondo. Pero fijaros cómo le entra la luz de una forma distinta. Y además, una vez estoy aquí, voy a decir, mira, esta foto me está gustando mucho el rollo, pero quiero que le entre un poco más de luz en el rostro. Entonces me voy a volver donde he hecho esta foto, ¿sí? Me voy a volver aquí, gírate hacia mí, eso es. Y ahora camina hacia atrás, medio paso. Y yo me voy con ella, ¿sí? Más, un medio paso más. Perfecto. Y entonces yo me voy con ella y lo que está sucediendo es que, básicamente, estoy consiguiendo que la luz la envuelva más. Porque lo que estoy haciendo es dejar el juego de contraste. Fijaros, me voy más para atrás, me voy más para atrás, voy dejando que la luz la invada. ¿Por qué? Pues porque básicamente tengo control de la direccionalidad. Y fijaros cómo de repente, con una sola luz y en unos solos segundos, nos hemos creado un montón de imágenes distintas. Tenemos esta imagen de aquí, que por cierto es preciosa, súper bonita, tendríamos que eliminar esa parte de ahí, para eso está la inteligencia artificial de Photoshop. Tenemos aquí con un poco más de contraste, si queremos un poco más de enigma. Aquí nos vamos a algo ya que es demasiado, para mí le falta un poco de entrada de luz, pero podríamos matizarlo de alguna forma. De aquí tenemos un retrato súper bonito, aunque tengo la tablet por ahí en el fondo. Aquí tenemos una foto preciosa, un retrato clásico. Aquí, en cambio, pues el retrato tiene más contraste a la izquierda. En este caso nos vamos a un Rembrandt más clásico. Fijaros cómo yo puedo cambiar todo esto sin haber movido la puñetera luz de sitio, ¿sí? Sin haberla cambiado ni un ápice, ni un punto de potencia, ni haber tocado un solo parámetro de cámara. ¿Por qué? Porque la luz crea la escena. Y la luz no es más que una relación de tres puntos. La luz es una relación entre el punto de vista de la cámara, súper importante, de la cámara, no vuestro, el punto de vista de la cámara, dónde está la modelo y dónde está la luz. Eso crea una especie de triángulo que genera el resultado. ¿Cómo funciona esto físicamente? Pues la luz se proyecta sobre la modelo. La piel de la modelo absorbe cierta luz y escupe otra. Y esa luz que escupe viene a la cámara. Con lo cual, evidentemente, la dirección en que la luz rebota en su rostro y va a la cámara es distinta dependiendo de dónde esté la cámara. Aquí yo voy a ver la luz que rebota en esta dirección, aquí voy a ver la luz que rebota en esta dirección y aquí voy a ver la luz que rebota en esa dirección. Entonces, ¿cómo rebota la luz? Pues siempre rebota de la misma forma, porque depende del ángulo de incidencia, el ángulo de refracción, el ángulo en que rebota, ¿sí? Con lo cual, si yo me pongo aquí, la mayor parte de la luz de ella va a venir rebotada hacia este ángulo, porque le viene la luz desde aquí y va a salir rebotada hacia aquí, entre la cámara y el monitor. Si yo estoy aquí, lo que voy a ver es la luz que rebote en esta dirección, que es mucha menos, será ese perfilado de luz que no estoy viendo el rebote, sino la luz directamente incidiendo, y por otro lado la luz que le ha llegado a esta parte del rostro y ha escupido hacia aquí. Esa luz de aquí es la que voy a captar en mi cámara, y por eso la imagen se ve distinta. ¿Sí? ¿Cómo lo tenemos? Vamos a ver. Bien, 92% no usan fotómetro. Yo os digo una cosa, ¿eh? Bueno, igual es que los que sí les ha dado vergüenza, pero es anónima la encuesta, ¿eh? Podéis responder que sí, que no se va a ver. No, en serio, yo no quiero ser nazi en estas cosas porque creo que no tiene ningún sentido y creo que no merece la pena ponerse muy pesado con cómo vosotros entendéis las cosas y cómo las entienden otros. A mí, de verdad,
el que utilice fotómetro, y me consta muchos amigos míos fotógrafos que utilizan fotómetro y nos peleamos cada vez que nos vemos hablando de ello sin ningún problema, pero oye, al que le funciona utilizar el fotómetro, disfruta del fotómetro todo lo que tú quieras. A mí no me hace falta. Yo me gano la vida con la fotografía, he llegado a hacer campañas muy potentes para marcas muy grandes, trabajando con gente muy importante, y no he utilizado un puñetero fotómetro en mi puta vida. Con lo cual, creo que de verdad, si lo que queréis es hacer fotografía como la que yo hago, no os hace falta un fotómetro. Entonces, a partir de ahí, cada uno que decida. ¿Que llegas antes con el fotómetro? Yo tengo muchas dudas que llegues a lo que yo llego antes con un fotómetro. Realmente tengo muchísimas dudas. Ahora, si la primera foto que sale, según los parámetros de fotómetro, tal, te conformas con eso, pues evidentemente es darle un botón. Pero sinceramente, a mí no me cuesta mucho a día de hoy, en mi espacio de trabajo que me conozco perfectamente, y este estudio es relativamente nuevo, es llegar a la foto prácticamente a la primera, me equivoco de décimas de paso. No me equivoco de dos pasos arriba o dos pasos abajo. Con lo cual, tampoco tengo que hacer tantas pruebas y error, pruebas y error. ¿Que le queréis llamar prueba y error? Fantástico, mi sistema es prueba y error. Yo le llamo, de una forma mucho más atractiva, le llamo un sistema de aprobación visual orgánica por mi cerebro. Entonces, eso suena mucho más cool, pero básicamente quiere decir que si disparo y no me gusta, cambio la luz, ¿vale? Así de sencillo. Y eso es la forma de conseguir la luz que queréis. Ahora, tiene un problema súper grave, tiene un problema jodidísimo, y es que si no tienes ni puta idea de qué quieres conseguir, no funciona. Entonces, es un sistema que te obliga a pensar. Fíjate tú. Entonces, si no tienes una idea clara de lo que quieres conseguir con tu foto, mi sistema no funciona. Porque la primera foto que hagas te va a gustar. Y vas, te va a valer. Es que da igual. Porque es que hacer fotos bonitas, de una modelo bonita, en un estudio, con buenas luces o con luces, da igual, con las luces que queráis, es muy fácil. Es muy, muy fácil hacer buenas fotos. Lo jodido es hacer fotos que transmitan. Eso es lo realmente jodido. Eso es lo realmente que es complicado. Entonces, eso requiere de muchas cosas. Requiere, sobre todo, de una gestión de sujeto que haga que ella se entregue a mí, confíe en mi forma de trabajar, confíe en que yo voy a conseguir el mejor retrato de ella posible en este momento, y a partir de ahí que ella se deje llevar, se lleve a dirigir, aporte su plus de interacción, de interpretación a la imagen, para que esa imagen realmente os llegue a vosotros. Y eso requiere, pues, que ella y yo hablemos de qué es lo que queremos transmitir con la imagen, de cómo lo queremos transmitir, de cómo tiene que verse, de qué quiero que la persona que vea la foto sienta cuando la vea, para que su cerebro interprete eso y lo ponga de una forma que sea cómodo en su cuerpo, porque no podemos forzarla a ella a decirle ponte tal, y se pondrá bien, ¿sabes? Como que no entenderá muy bien lo que es, pero si le explicas la historia, el contexto y tal, ella lo interpretará lo mejor que sepa, y obviamente tener una buena modelo, una mala modelo, pues cambia el resultado, pero principalmente yo creo que tiene mucho que ver con saberle transmitir a una persona qué es lo que queremos obtener con esa imagen. Y esa persona, y no me vale que digáis, no, la fragilidad de la mujer ante el mundo. No, tiene que ser algo mucho más específico, mucho más concreto, mucho más elaborado. Y entonces, con eso, esa persona tiene una caja en la que moverse, un espacio en el que interpretar. Y evidentemente, si la persona no tiene habilidad delante de la cámara y lo pones delante de la cámara y se queda así como un pasmarote, que nos ha pasado, pues evidentemente eso no va a funcionar bien, ¿vale? Pero por eso hay gente que se le da bien estar delante de la cámara y gente que no. Pero en general, el resultado de que una foto sea buena o no, que transmita, que pegue, que realmente tenga un impacto, tiene muy poco que ver con toda la parte técnica y tiene mucho que ver con la interacción que tengas con el sujeto que tienes delante. Ahora, el vestido de la imagen, para que el contexto ayude a transmitir lo que la modelo está interpretando, tiene mucho que ver con la luz. Y no se va a transmitir igual una sensación con una luz que con otra. Y con lo cual ahí está nuestro deber como fotógrafos de iluminar adecuadamente para lo que queremos conseguir. Cámbiate, vamos a ponernos el primer... ¿Qué tienes el primero, el rojo o cuál tenías? Ah, empezando por aquí, el rojo. Venga, el rojo, vamos con el rojo. Vale, vamos a empezar a hacer fotos. Hasta ahora estábamos explicando. Venga, vamos allá. Si tenéis preguntas, mientras ella se cambia, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, 90-10, yo creo que está todo explicado, ¿no? Bueno, si quieres, podemos hacer otra pregunta, que sería, ¿cuántos no usáis fotómetro porque no queréis pagar 300 pavos, pero si os regalo uno, lo vais a usar mañana? Esa sería otra pregunta, porque a mí, aunque me lo regalen, ¿eh? Yo he tenido fotómetros, os lo digo de verdad, así es que yo, todo lo que hago, o sea, yo llevo 15, ¿cuánto llevo en esto? A ver, en 2008 me hice profesional, es decir, pasé a vivir 100% de la fotografía, con lo cual 15 años como profesional, y antes de eso le debí dedicar unos 5 o 6 años más, o sea, llevo 20 años en fotografía, que es la mitad de mi puñetera vida, tengo 40 tacos, entonces
Entonces, la mitad de mi puñetera vida la llevo con una cámara en la mano. Llevo, literalmente, que a veces somos muy exagerados aquí en Cataluña, pero literalmente millones de fotos hechas. Porque yo, en mis cámaras antiguas, he tirado cámaras con 300, 400 mil disparos, 500 mil disparos. He hecho muchas puñeteras fotos. Todo lo que yo os explico es experiencia propia. Es decir, no es nada que yo haya leído en un libro y os estés relatando cómo lo ponen en el libro. Yo, todo lo que yo explico, todo lo que yo pongo de iluminación, evidentemente, habré leído cosas, he leído libros, como por ejemplo Luz, Ciencia e Imagen, me parece un libro absolutamente brillante, y que por cierto hay una nueva edición... Coño, qué rápido ha sido. ¿Ya estás? Siéntate un momento, ahora estoy contigo. ¿Necesitas que te abroche o algo? Luz, Ciencia y Magia, que por cierto la última edición la ha traducido, si no me equivoco, Rodrigo Rivas, con lo cual espero que esté mucho mejor traducida, porque me consta que la anterior edición era bastante mala la traducción, pero por ejemplo es un libro que a mí me sirvió muchísimo como base para entender la luz, y a partir de ahí he ido experimentando, y la mayoría de cosas que os explico desde el prisma de que yo he aprendido a hacerlas por mí mismo, y luego buscando para poder educar, para poder dedicarme a esto, a la academia que tengo, o a los cursos que daba antes de la academia, o a los workshops que doy desde hace años, he tenido que buscar cómo se explica eso científicamente, por qué pasa eso que yo estoy viendo en mis fotos. Y a partir de ahí he conseguido tener, pues, el método de iluminación que yo utilizo, ¿vale? Que es el mío, punto. No tiene que ser el de nadie más. ¿Quieres más? Sí, dale, vamos con preguntitas. En exteriores para macro con insectos vivos, ¿cómo recomiendas usar el flash? Gracias. En exteriores, para macros con insectos vivos, tienes pocas posibilidades, porque lo primero que tienes es que estás a distancias muy cortas. Entonces, a partir de ahí, tienes muy pocas posibilidades, porque a distancias muy cortas tienes un problema. Y fijaros que es una cosa, yo no he hecho un macro en mi puñetera vida, pero entiendo cómo funciona la fotografía macro, porque entiendo la luz, ¿vale? Entonces, cuando tú estás a distancias muy cortas, tenemos un gran problema que se llama ley inversa al cuadrado. La luz, básicamente, se mueve de forma exponencial. Si yo me pongo muy cerca de la luz y estoy, por ejemplo, a 25 centímetros de la luz, si me alejo a 50 centímetros de la luz, la cantidad de luz que me va a llegar ya de saque es un 25% de la que me llegaba antes. Pero es que, además, la luz va a ser más estable, la transición va a ser menos pronunciada, porque, evidentemente, eso se hace una cola de mucho más básica en el tiempo. Tenéis vídeos en el canal, que no quiero explicar la inversa ahora. Pero básicamente, cuando estás haciendo insectos, tienes un problema. Y es que si tú iluminas desde un lado, te genera unas sombras súper contrastadas en el lado contrario, porque entre que hay poco espacio y la luz va a ser muy direccional desde el ángulo que ilumines, vas a tener un problema ahí. Con lo cual, lo que se suele hacer, o lo que yo recomendaría hacer, es iluminar desde múltiples ángulos. Eso lo puedes hacer con unos adaptadores que hay, tipo ring flash, que son como un anillo alrededor de tu lente, o lo puedes hacer con algunos cacharros que había, que le ponías múltiples flashes alrededor de la lente, o lo puedes hacer, últimamente ha salido un cacharro que es como una especie de cono, que le metes el flash, ese cono es bastante opaco, pero translúcido, y entonces básicamente difumina la luz como si fuese un softbox y tienes luces de todos los ángulos. Entonces, normalmente es como se suele hacer, pero no hay muchas mejores maneras de hacerlo. Yo te recomendaría que, si lo vas a hacer con un solo flash tipo speedlight, etcétera, lo pongas lo más perpendicular al lente que puedas y lo más frontal, para que tengas una luz homogénea en toda la foto macro. Tenemos que hacer un curso de macro en la academia. No sé si tenéis nombres de gente que sean buenas en macro y que se sepan explicar bien, pero me gustaría hacer un curso de macro en la academia. Pronto. Dice que es videógrafo y que quiere saber por qué elegimos flash y no luz continua. Pues fíjate que es una muy buena pregunta. La principal, yo últimamente de LEDs estoy un poco saturado. No, últimamente hemos hecho muchos vídeos para marcas de LEDs y hemos estado trabajando mucho con LEDs. Y la verdad es que los LEDs yo creo que son el futuro. Para mí es una forma mucho más orgánica de iluminar con LEDs, que tanto yo como la modelo vemos la luz y no solo la cámara la ve, ¿no? Porque un flash tu cerebro no lo procesa. Entonces, la curva de aprendizaje de un LED es mucho más rápida, la curva de aprendizaje de un flash es mucho más compleja, para la mayoría de gente le cuesta mucho más entenderlo. Pero la realidad y la autenticidad del tema, y te puedo decir que este mes solo me han llegado como 4 o 5 productos de lanzamientos nuevos de marcas de LED, la realidad es que la potencia es muy baja. La realidad es que no hay nada, a ver, hay cosas, pero hablamos de cosas muy enormes, pero que te dé la potencia que te da un cacharro de estos para trabajar con la flexibilidad que te da la potencia. Yo siempre he dicho que la potencia es uno de mis mejores amigos, porque yo no necesito mucha potencia. Ahora mismo estamos trabajando y estamos a 6 de potencia, que eso sería como 4 pasos por debajo del máximo que esto permite. Es decir, si esto tiene 1000 vatios, serían 500, 250, 125... 60 vatios. Estamos trabajando con la potencia que tiene un speedlight ahora mismo, un flash de estos, un SB800, 900 o lo que sea. Entonces, básicamente, no necesito toda la potencia, pero tenerla me permite
tener ciertos márgenes de trabajo para hacer ciertas cosas, distanciar más la luz, distanciar más, pues no sé, poder crear una luz distinta porque está más lejos y entonces el contraste se reduce y endurezco las transiciones de sombras. Es decir, una serie de cosas que son elementos que no tienen que ver directamente con la exposición, pero sí con la forma que tiene la luz. Y tener más potencia me permite, es como una moneda de cambio. Puedo reducir potencia para conseguir esto, puedo alejar el flash y subir potencia para conseguir esto otro. De hecho, yo ahora mismo he pasado mi flash principal de trabajo para exteriores de Profoto a Godox. ¿Por qué? Pues principalmente porque Godox tiene un producto con batería de 1200 vatios que está de putísima madre, funciona muy bien y dentro de poco veréis un review en el canal porque realmente me ha impresionado mucho ese flash, ¿vale? Entonces yo ahora mismo trabajo en estudio con flashes de Profoto y trabajo en exteriores con flash de Godox. Entonces a partir de ahí cada uno tiene que encontrar un poco el qué. Para mí la razón principal ha sido que necesitaba más potencia, pero no porque necesitase más luz, sino porque necesitaba más versatilidad para hacer cosas con la luz. Seguimos. ¿Qué micrófono usas? Pues mira, también hemos hecho micrófonos a punta pala últimamente. Os diría, o sea, es que me sabe mal decirlo en público, pero os diría que no os compréis el DJI, porque es un micro muy guapo, todo es perfecto, pero nos ha dado muchos problemas. Y por lo que he mirado por internet, hay mucha gente que tiene muchos problemas con él. Yo sé que Edu López, por ejemplo, lo utiliza, si Edu ve esto, no sé qué opinión tiene él, pero a mí me ha dado muchos problemas, pero principalmente porque lo utilizo con un lavalier. ¿Veis que yo no tengo aquí la chapa esa colgando que lleva todo Dios? Pues básicamente es porque en lugar de poner el micro directo del mismo micrófono, lo que tengo es un lavalier que va conectado, en este caso, a un micrófono de Sennheiser, ¿vale? Y el Sennheiser este funciona muy, muy bien, aunque también nos ha dado problemas, pero por suerte estaba en garantía y nos lo han cambiado, nos acaban de mandar uno nuevo. Por cierto, el servicio técnico de Sennheiser, chapó. En ese sentido, hemos probado muchos más. Creo que Holyland es una marca que está muy bien, relación calidad-precio. Están haciendo micros muy parecidos a los micros de DJI, pero no dan problemas, aunque es cierto que tienen limitaciones unos y otros. Por ejemplo, el micro pequeño no tiene entrada de jack y es la puta leche y es genial, y tiene grabación interna, que es algo que queremos y que queremos por tener un backup de la grabación, pero no conseguimos más que con el DJI o con ese. Uno no tiene jack y el otro da problemas con el lavalier, con lo cual ninguno de los dos me vale. Y luego, por otro lado, otro que hay de Holyland, que es un poco más caro, que funciona muy bien pero no tiene grabación interna, con lo cual al final no encontramos nada que nos acabe de convencer y estamos aquí con nuestro viejo Sennheiser que funciona de puta madre y ahí estamos con este micro. Sigue. Julián pregunta, si tienes comentarios que me dicen lo guapo que soy, eso también dilo, ¿eh? Julián pregunta cuánto tiempo dura la oferta de suscripción para los cursos. ¿Cuánto? Hasta el domingo. Hasta el domingo tenéis el precio mínimo histórico en la academia, así que cagar leches para la academia y daros de alta, que es una oferta que la verdad es que merece mucho la pena. Son 99 euros, un año entero, tenéis acceso a todo el contenido inmediatamente en cuanto os deis de alta, podéis descargar el 90% del contenido de la academia. Hay contenidos que no podéis descargar por temas de derechos de autor de los ponentes, que no, en la negociación no han querido permitir que se descargue el contenido, allá cada cual, nosotros respetamos mucho esa opinión de los creadores, y entonces hay contenidos que no se pueden descargar. Y por cierto, no os lo he dicho también, pero tenemos una app, tenéis, si os metéis tanto en la App Store como en Google Play, tenéis directamente una app que se llama Your Hernandez Education, donde podéis ver todos los vídeos en el móvil, además una app que funciona como un tiro, y no sé si hay alguien de la academia por ahí, pero vosotros mismos podéis dar vuestra opinión de la app, pero realmente es una app que funciona muy bien, es totalmente gratuita para miembros, y si tenéis una suscripción en la academia, como digo, por 99 pavos, que son 27 céntimos al día, o sea, yo creo que eso es menos de lo que cuesta, o sea, son 2 euros a la semana, es como un café a la semana. Básicamente tenéis acceso al mejor contenido de formación continua en español que podéis encontrar online y offline también. Más, venga, vamos para allá. José pregunta si podrías hablarle del Fresnel, si son necesarios o no. ¿Del Fresnel? ¿Qué Fresnel? No sé si se refiere al Fresnel óptico o a un Fresnel de vídeo. No se referirá, no sé, acláranos la pregunta, porque no quiero decir cosas que no son, pero se referirá a una cosa que me pienso. Pero acláranosla y la volvemos a leer después. Vale, vamos a empezar por hacer una foto un poco diferente, en este caso algo distinto de lo que hemos hecho hasta ahora, pero vamos a intentar hacer una imagen. Entonces voy a hacer un rojo sobre rojo. Tengo a Mary por aquí, como vamos a trabajar con una sola luz, no voy a poner ni un puñetero flash más, y no voy a hacer trampas, que alguna vez lo he hecho en vídeos en plan de iluminando con una luz y luego metes 45 reflectores. No, para mí una luz es no solo algo que emita luz, pero también algo que refleje luz, porque si no, evidentemente, puedo meter rellenos y cosas que serían como otros puntos de luz. Para hoy vamos a hablar de que solamente va a haber una fuente de luz, no va a haber nada que le proyecte luz a ella, más allá, evidentemente, del entorno, que no lo puedo cambiar. A ver si esto va. Ahora, esto, si no lo habéis visto nunca, vais a fliparlo, porque esto es muy guay. Esto es una de esas cosas
Que se ha quedado ahí arriba, creo. No me jodas. No me dejes mal, hombre. Me va a dejar mal. ¿Quién ha cortado este fondo? Despedido. Buah, está totalmente enrollado. Ah, no, espera, espera, espera. Baja, baja, baja. Ya baja, ya baja. Vale, esto es una de esas cosas que cuando la ves por primera vez dices, buah, qué sobrado el tío. Es un enrollador de fondos eléctrico que tenemos desde hace un mogollón de años aquí en el estudio y la verdad es que es muy guay y muy práctico porque es mucho más cómodo que las puñeteras cadenitas, bajas, subes y haces lo que quieras con ello y no son caros, ¿eh? O sea, que os recomiendo si tenéis un estudio, lo pilléis. Vale, vamos a hacer una imagen de rojo sobre rojo, vente para acá. El objetivo de esta imagen es, evidentemente, trabajar en ese punto monocromático. Lo primero que estoy viendo es que su vestido es mucho más carmín y esto es un poquito más cereza, es un colorcito así un poquito más pastel. Entonces vamos a tener que ver cómo renderiza eso para que encaje. Pero bueno, siempre podríamos tocar el color en postproducción. Lo primero que se me ocurre es que como esto parece que tiene un tono más clarito y esto es un poco más oscuro, si yo trabajo con una luz que haga que ella tenga más luz que el fondo, esto se va a oscurecer y ella se va a aclarar y vamos a conseguir un tono un poquito más homogéneo. Pero vamos a ir paso por paso y vamos a empezar primero desde aquí. Tengo la cámara en medio, ¿no? Quito esto de aquí en medio y así me veis mejor. El estudio parece pequeño, ¿eh? Pero en los vídeos, pero luego cuando ves que me voy caminando hasta el infinito, parece más grande. Vale, entonces, la vamos a colocar a ella muy cerquita del fondo y lo que vamos a intentar es hacer una luz de rojo sobre rojo en una imagen que tenga bastante contraste. Vamos a soltar el pelo ya. Perfecto, eso sí, yo creo que con el pelo suelto va a quedar más guay. Y entonces lo que voy a hacer es pensar ahora cómo quiero iluminar esto, qué tipo de luz quiero conseguir aquí. Lo primero que se me viene a la cabeza es que no quiero tener unas sombras muy marcadas detrás, porque evidentemente si quiero un rojo sobre rojo, no quiero que haya ahí una cosa negra de sombra marcada. Con lo cual voy a querer una luz muy suave, una luz que sea bastante envolvente y que no me genere demasiado contraste. Además a ella voy a intentar mostrar en esta imagen, pues quizá el corte que tiene el vestido aquí en el lateral, con lo cual probablemente su posado va a ir con el pecho un poco girado hacia allí. Eso es, vamos a girar la cadera hacia aquí. Mira, vamos a hacer hips, caderas, tits y lips. O sea, esto es algo que me enseñaron a mí. Bueno, tampoco he exagerado tanto, pero eso. Vale, perfecto. Vamos a hacer caderas hacia adelante. O sea, ponte recta, frontal. Ahora gira el pecho hacia allí y el rostro lo devuelves hacia aquí. Eso es. Entonces, aquí es lo que conseguimos, esto es lo que se llama hips, tits and lips, que serían caderas, pechos y labios. Lo que intentamos, esto me lo enseñaron a mí, vamos, cuando hacía prácticas de fotografía hace 1,5 millones de años. Pero básicamente lo que conseguimos ahí es una torsión en el cuerpo que hace que el cuerpo se vea un poco más bonito y más femenino, ¿vale? Como el mío, mira, qué bonito. Vale, entonces lo que vamos a hacer es conseguir eso trabajando sobre todo con la posición de nuestra modelo. Una de las cosas que tenéis que hacer cuando trabajéis con modelos, si ellas no tienen experiencia, tenéis que entrenarlas en separar la parte de la cintura para abajo de la cintura para arriba de su cuerpo. Tienen que ser capaces de rotar como un robot y no de rotar enteras, ¿vale? Tienen que intentar diseccionar una parte de la otra, ¿vale? Esas son cosas que funcionan muy bien cuando trabajas con bailarinas o con gimnastas porque suelen conocerse muy bien el cuerpo y su cerebro está muy adaptado a mover ciertos músculos sin mover otros, ¿vale? Pero otra gente, por ejemplo, si hacéis unas fotos normales de familia, pues probablemente le decís a la mujer, gira el pecho hacia mí y va a hacer así, ¿vale? Entonces tenéis que aprender a que os entiendan al dirigirlos, diciéndoles que, pues eso, que lo que tenemos que hacer es mantener las caderas hacia ese lado y como si estuviésemos en cemento y sin moverlas, giramos el pecho hacia cámara y entonces creamos esa torsión que se ve más atractiva. Bien. Tenemos esto ya. Lo primero que se me ocurre a mí en mi cabeza cuando estoy pensando en la foto que voy a hacer de ella, y fijaros que aún no he cogido la cámara, ni me pongo con los flashes, estoy pensando, pensando y pensando, que es lo más importante. Lo primero que veo es qué puede pasar si pongo la luz en este lado. Entonces, si yo pongo la luz desde este lado, mira hacia cámara, ¿vale? Entonces, si pongo la luz desde este lado, básicamente lo que voy a estar haciendo es iluminar lo que llamamos en contra. ¿En contra qué quiere decir? Pues que voy a iluminar un tercio de su cuerpo. Esta parte del cuerpo va a ser la que va a recibir la principal fuente de luz, y esa parte del cuerpo va a ser hacia donde la sombra va a caer. Evidentemente dependerá de la envolvencia, del ángulo, podría poner el foco totalmente delante y conseguir un resultado distinto, ¿vale? Pero la realidad es que si yo ilumino desde este lado, voy a estar iluminando lo que llamamos en contra y tan solo una parte de su cuerpo va a ser más receptora de luz y dos partes van a ser más receptoras de sombra. Si me vengo a este lado de aquí y la ilumino desde este lado, fijaros que la cosa cambia. Ahora tiene el pecho hacia mí, con lo cual dos partes de su cuerpo van a tener luz y una parte de su cuerpo va a tener más caída en sombra. Con lo cual voy a tener que definir cómo quiero iluminar. La mayoría de la gente que hace fotografía de retrato trabaja iluminando a favor. La grandísima mayoría de la gente que trabaja el retrato. Por eso es la primera razón por la que empecé a iluminar a contra. O sea, decidí que quería hacerlo diferente y me gustó.
y a partir de ahí descubrí cómo sacarle provecho a ese tipo de luz. No quiere decir que yo me ancle en ese tipo de luz, pero por defecto me suele gustar más trabajar con iluminación en contra. Ahora, trabajar con iluminación en contra a veces tiene problemas. El principal es que puedes generar mucho contraste, pero hay herramientas llamadas modificadores para poder iluminar en contra sin generar tanto contraste, y eso es lo que vamos a hacer. Con lo cual, lo que voy a hacer es cambiar mi flash por un octa mucho más grande, porque básicamente con este octa voy a generar mucho contraste. Con lo cual voy a quitar el flash de aquí, lo desenchufo, quito de por aquí. Me quito esto. Bruno, ¿quieres ir bajando el strip box para luego? Gracias. Él pregunta cuál es el tamaño del modificador para iluminar un cuerpo completo. Pues depende, ¿eh? Depende de lo que quieras conseguir con esa iluminación de cuerpo completo. Puede ser perfectamente esto. Luego haremos una foto con esto, tal cual, sin nada. Y esto puede ser una luz perfecta para un cuerpo completo. Todo depende de lo que quieras conseguir. El modificador define un poco el matiz de lo que vas a conseguir en tu foto. No define tanto cómo es tu foto. Eso lo define la dirección. Si tú iluminas con esto o con un beauty, no necesariamente la foto tiene que transmitir cosas distintas. De hecho, va a cambiar muy poco, y eso os lo puedo enseñar después cuando hagamos un retrato cerrado y os enseño cómo recordármelo, ¿vale? Recordármelo después y os enseño cómo cambiar el modificador no cambia lo que haces tanto como cambiar desde dónde iluminas. Este octa está ya viejuno y los velcros ya no cogen y se nos va a tener filtraciones de luz por detrás, pero es lo que hay. Una pasta que valen, no vamos a comprar otro por ahora. Vale, entonces, vamos a pasar esto para allá y vamos a iluminar, como digo, en contra, ¿vale? Para esta foto. ¡Uy, tío, cómo pesa esto! Vamos para acá. Siempre os recomiendo que pongáis el modificador en el suelo, ¿vale? Que no intentéis montar el modificador con el flash montado. Si tenéis un flash que no es profoto, la bombilla estará expuesta y tenéis todos los números de cargarosla. Con un flash de profoto, la bombilla va retraída, con lo cual, eso es una de las genialidades de profoto, sinceramente, pero no por un tema de seguridad, sino porque consiguen que la distribución de la luz sea prácticamente perfecta, aún y con la bombilla retraída, que es mucho más cómodo, y si hay una explosión de bombilla, etcétera, nadie se puede hacer daño, etc, etc. Pero la verdad es que es increíble cuando ves una bombilla de profoto y dices, ¿cómo coño puede distribuir esto la luz igual que una bombilla expuesta? Y la verdad es que lo hace sorprendentemente bien. Vale, entonces vamos a intentar iluminar, como digo, en un ángulo. Vamos a intentar iluminar a contra, ¿vale? Y entonces voy a traerme la luz muy atrás. ¿Os acordáis qué es lo que pasaba? Sí, estoy viendo en el fondo, no te preocupes. ¿Os acordáis qué es lo que pasaba cuando yo ponía la luz bastante lateral al modelo? ¿Qué es lo que pasaba? Que generábamos mucho contraste, ¿sí? Entonces, además, ella va a estar a contra, con lo cual va a iluminarla desde aquí y vas a decir, pero John, te estás dejando toda la parte delante del vestido en oscuro. Pero he elegido un modificador grande porque precisamente este ángulo de aquí de luz, esta luz que sale de aquí, que está como un metro y medio por delante de ella, la va a iluminar en este ángulo y probablemente me va a dar un relleno en esa parte de ahí que será más atractivo. Pero no soy adivino, ¿eh? Os lo digo ahora. O sea, se me da bien la luz, pero a día de hoy, después de 20 años, aún no os puedo predecir exactamente lo que va a pasar. Tengo una idea, pero no os puedo predecir exactamente lo que va a pasar. Y si alguien os dice que sabe lo que va a hacer antes de disparar, o lo ha probado antes, o os está engañando. Porque realmente no podemos realmente saber exactamente lo que va a pasar con la luz antes de disparar. Bien, vamos a probar a hacer esto. Voy a mantener un plano más abierto en general, porque quiero que veáis los efectos de la luz en el entorno. Pero normalmente esta foto pues igual no la haríamos en un plano tan abierto, ¿vale? Pero voy a mantener un plano más abierto solo para que veamos un poco cómo la luz se está comportando alrededor de ella. Vale, de momento tengo esto por aquí, perfecto. De momento no te preocupes de posar, solo manténme el pecho en la dirección que queremos, pero no tienes que hacer poses y tal, porque luego ya lo veremos cuando empecemos. Cuando tenga la luz, entonces empezaremos a trabajar, ¿vale? Vale, parámetros, estoy a f8, 500 y 64, pero es absolutamente irrelevante. Y ahora vamos a ver, no sé si tengo esto encendido ya. Vamos a ver si esto se enciende. Es que lo he desconectado y entonces igual se ha apagado. A ver. Perfecto, vale, vamos a probar qué tal. Y vamos a ver qué sucede. Bien, fijaros en la direccionalidad. Lo primero que vemos es que claramente la exposición es baja, ¿verdad? Obviamente tengo una distancia mayor del flash sobre el sujeto, tengo una cosa muy importante, y es que tengo un modificador más grande y eso se come más luz, y con lo cual el resultado de la imagen es súper expuesto, por decirlo de alguna forma. Vamos a darle más luz para verlo mejor y ver mejor qué es lo que pasa. Le he dado un paso y medio.
ahí empezamos a tener algo mejor. Y fijaros qué es lo que sucede. ¿Veis cómo pasa lo que os he dicho? Tenemos un tercio del cuerpo iluminado y dos tercios que se nos van a sombras. Pero ¿qué pasa? Que esos dos tercios que se nos van a sombras nos generan mucho contraste y no es lo que queríamos. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es envolverla más con la luz. Para envolverla con la luz es muy sencillo, lo hemos hecho antes, ¿vale? Cuando estábamos hablando de un flash y una dirección. Desplazo el flash hacia adelante, lo giro un poquito hacia ella y eso va a envolverla más, porque ahora tengo un ángulo de aquí que entra más direccional hacia ella y tengo más parte de la caja que ilumina el otro lado cuando pasa hacia aquí la luz, pero sigo estando en contra, sigo teniendo ese matiz de la luz al revés de lo que la mayoría de gente ilumina. Sin cambiar potencia, fijaros cómo ahora ya sí que tenemos ese rojo mucho más marcado y mucho más atractivo. Vamos a ver un poco la diferencia aquí para que lo veáis. Entre esto y esto. Fijaros cómo la hemos envuelto con la luz, hemos reducido el contraste del rostro, hemos reducido el contraste del cuerpo y hemos reducido muchísimo cómo se ve toda ese contraste que teníamos antes. Tenemos cierta sombra por aquí, pero si la queremos matar, ¿qué tendremos que hacer? Pues envolverla más. Con lo cual, lo que podemos hacer es decir, vale, no me acaba de convencer aún. Eso es algo que siempre hago constantemente, ¿vale? Es ver si esta luz realmente es la que más me gusta. Entonces, lo que voy a hacer es desplazarla más hacia adelante, girarla más hacia ella, que es ir más en la dirección de lo que estábamos haciendo, y ver si ahora esta foto que voy a hacer ahora me gusta más o me gusta menos que la foto que teníamos anteriormente. Fijaros, esta es la anterior, esta es la de ahora. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que ahora la hemos envuelto mucho más, fijaros cómo la sombra se va pegando más a su cuerpo y se aleja un poco de la proyección de sombra que teníamos, pero yo creo que ella pierde ese rollo misterioso que tenía antes y se convierte en una foto pues, más frontal, casi como si fuese la foto del DNI, ¿vale? Con lo cual creo que no es tan interesante. Esto lo que me deja a mí ver es que la luz que tenía antes era la más adecuada que podía conseguir para esta escena y con lo cual ahora sí que estoy reafirmado en que tener la luz un poquito más para acá y un poquito menos girada me parecía más atractivo, ¿vale? Con lo cual sé que esa posición me parecía mejor para mi luz. Vamos a ver si ahora conseguimos algo parecido. No, estaba más girado hacia la cámara y quizá un poquito más allá porque veo que en la foto veía algo de blanco de nuestro softbox, con lo cual tengo ahí una pequeña referencia que me ayuda a ver si tengo la luz bien colocada. Y ahora sí que nos acercaremos mucho más a la luz que teníamos antes. Nunca va a ser exactamente la misma de nuevo, ¿vale? Veo que tiene un poquito más de contraste. Voy a perfilar ahora. Simplemente voy a girar la caja un poquito más hacia ella y darle un pequeño matiz a esa luz. Ahora esto me gusta más. Se parece muchísimo a la que tenía antes. Quizá la de antes tenía incluso un pelín menos de contraste, pero creo que también ella está un poco más girada. Vamos a probar poner la cadera totalmente horizontal hacia ahí. Mira hacia la puerta de fuera. No, la cadera así, mirando para allá. O sea, gírate. Eso es. Y ahora dame el pecho. Gira el pecho hacia mí, más. Eso es, perfecto. E intenta no dejarte caer hacia atrás. Intenta, no, pero no, tampoco, o sea, simplemente que estés más o menos recta, eso es. Y ahora dale un poco de cadera. Perfecto. Perfecto. Fijaros cómo ahí la luz sigue sin entrar tanto en el vestido, pero fijaros que la posición de lo que es su tórax está distinta de antes. Gírate más hacia mí. Eso es. Porque es muy importante recordar que más girado hacia mí el tórax. No, las piernas hacia allí. Eso es. Y el tórax solo. O sea, el torso, perdón. Eso es. Fijaros que lo que decíamos antes, como es una relación entre la posición, ahora estamos más cerca, como es una relación entre la posición de ella y nuestra posición y la de la luz, si ella cambia la posición, va a cambiar la luz y con lo cual no vamos a tener exactamente lo mismo. Bien, ahora tengo una luz que me gusta y que es lo que yo quería tener, pero me entran muchas posibilidades más. O sea, me he conformado con esta luz desde aquí, pero en cambio no he cotejado. Hemos decidido que este es el ángulo que quiero, pero coño, tengo muchas más cosas que hacer con un flash. Entonces, fijaros qué voy a hacer. Voy a levantarla hacia arriba. ¿Vale? Y esto solo ya cambiará cómo la luz se proyecta sobre el sujeto. Es decir, no solo tenemos el desde dónde en un ángulo, pues en un axis horizontal, sino que además también lo tenemos en un axis pues de altura y muchas más cosas. Me voy a subir a la jirafa, que normalmente me aguantan, pero como estamos en directo, igual me tira para reírse de mí. Y voy a picar la luz. Y ahora de repente tengo una luz distinta de la que tenía antes, pero se parecerá, tendrá una sensación parecida a lo que estábamos obteniendo. Vamos a buscar un poco la misma posición, dame el pecho, más, un poquito, vale, ahí, perfecto. Vamos a ver qué tal ahora.
Bien, fijaros cómo la luz entra distinta. Aquí seguimos sin conseguir que me dé el pecho tanto como en la primera foto, pero no es relevante, ¿eh? Luego a la hora de trabajar con ella la dirigiremos mucho más, pero por ahora es simplemente para que las fotos sean comparativas. Pero fijaros cómo ahora las sombras, sobre todo de su cuerpo, en lugar de ser horizontales, son diagonales, lo cual las hace más atractivas, porque las diagonales tienen cierta vivacidad en ellas. Es una herramienta que utilizamos mucho en composición, y la diagonal de la luz también nos ayuda a darle un poco de dinamismo a la imagen y hace que la imagen sea más atractiva. Fijaros qué pasa si iluminamos frontal, es decir, si iluminamos en lugar de a contra, de frente. Lo que vamos a hacer es girar su perfil, porque no voy a mover toda la luz. Vamos a poner mirando para allá y me das el pecho a cámara. Creo que te has alejado del fondo. Acércate un poco al fondo. Perfecto. Dame el pecho a cámara. Eso es. Muévete para allá un pelín. No tanto, la mitad. Perfecto. Pecho a cámara, más. Eso es. Fijaros, ahí ahora estamos iluminando a favor, ¿vale? Y ahí tenemos una luz distinta de la que teníamos hasta ahora. Voy a intentar colocar para que veáis. Esta es la última imagen que hemos hecho con esta luz. Y esta sería iluminando a favor. Como podéis ver, tenemos cosas diferentes. Y el cuál será la más adecuada, seguro que si preguntamos aquí en el chat, decidme vosotros, chicos, cuál es la que más os gusta de las dos, si de la izquierda o la de la derecha. Pero estoy seguro que va a depender mucho de cada uno. Y vamos a tener gente que le guste más una y gente que le guste más la otra. El tema está en que depende de lo que quieras conseguir. Yo creo, y esa es mi opinión personal, y mientras vais votando intento no condicionaros, pero como hay un delay del chat, creo que, o sea, un delay del vídeo, creo que vais a empezar a votar antes de que yo diga nada. Yo creo que la foto de la derecha, la que está iluminada a favor, es una foto del vestido, mientras que la foto de la izquierda, que está iluminada en contra, es una foto de ella. ¿Y por qué digo eso? Pues porque creo que ella tiene mucho más protagonismo en la foto donde el vestido no tiene tanta importancia que en la otra foto donde el vestido se la come. Donde el vestido, si es ella o otra modelo, va a ser irrelevante. Pero en este caso, en la foto de la otra, es una foto de Mary. Y creo que eso es importante, saber si estamos fotografiando vestidos o a Mary. Son cosas muy importantes, porque básicamente la foto tiene que ser distinta. Es una de las razones por la que yo muchas veces le digo a las modelos que no utilicen fotos de sus trabajos en su portfolio, porque muchas veces las fotos que les hacen en sus trabajos no son lo que ellas pueden dar o lo que ellas pueden hacer, y les perjudican más que beneficiarlas. Hay otras fotos que sí que les benefician, porque hay una muy buena foto tanto de trabajo como tal, y parece que estén trabajando para marcas, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que no siempre todo lo que haces por trabajo, tanto los fotógrafos como las modelos, es lo mejor para tu portfolio. Vamos a ver por aquí. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Parece esto un compás de algo, pero en la izquierda destaca ella. Ramos, no sé si has hecho trampas o si lo has visto antes de que yo lo dijese. Pero en la izquierda destaca ella. En general gusta más la de la izquierda, a alguno le ha gustado más la de la derecha. Como digo, es absolutamente subjetivo, aquí no hay bien y mal, aquí no hay correcto e incorrecto, y aquí ya depende un poco de lo que queráis conseguir. Y en mi caso, lo que quiero es yo conseguir una foto para su portfolio, para su book, para ella, con lo cual me parece más interesante que ella sea quien elija. Así que, vente para acá, Mary. Dime qué foto es la que más te gusta de estas dos. No te sientas condicionada, ¿eh? Tú elige la que más te guste para ti, para tu portfolio, que es lo que más te apetece tener. Y haremos alguna foto en estas líneas. Ahora es cuando dice ninguna de las dos, desgraciado. Que eres un matado. Que eres un matado. Jolín, pues no sé. Igual la de la izquierda. ¿Izquierda? Venga, vamos allá. No, no tiene que ser esa pose, ¿eh? Vamos a trabajar sobre esa luz, pero vamos a trabajar contigo para ver qué somos capaces de sacar. ¿Sí? Yo creo que la pose es mejor ahí. Pero sí, creo que aquí podemos trabajar mejor con esa luz. Sí, o sea, clara, o sea, me gusta más esta pose, claramente. Vale. Venga, vamos a ello, pues. Vamos allí, vamos a la pared. Fijaros que una de las cosas que me preocupaba inicialmente era el tema del rojo, y fijaros que puedo ver aquí, por ejemplo, que el rojo aquí en el pecho tiene un 152, 41, 43, y el fondo, por ejemplo, si busco algo que esté más o menos aquí, 160, 64, 59. Es bastante parecido. Creo, sigo pensando que el rojo de ella tiene un poco más de saturación que el del fondo, con lo cual voy a intentar saturar un poquito el fondo. Lo que vamos a hacer es simplemente desplazar a la modelo nuestro esquema medio metro adelante, ¿vale? Con lo cual vamos a movernos medio metro. Medio metro, ahí, ¿vale? Perfecto. Y lo que voy a hacer es desplazar la luz exactamente lo mismo, ¿vale? Para que de esta forma básicamente tengamos la misma luz que teníamos sobre ella, pero el fondo reciba un poquito menos de luz, ¿vale? Entonces vamos a desplazar esto, pues más o menos por aquí andará, ¿vale?
y más o menos, obviamente la luz ha cambiado, cada vez cambia, cada vez es diferente, nunca recuperamos la que teníamos, ¿vale? Pero nos podemos acercar bastante a algo parecido. Vamos a ver qué tal, vamos a reenfocar, ponte mirando hacia ese lado, dame el pecho, ponte mirando hacia allí. Gira, no, no, gira, perdón, el cuerpo, cuerpo para allá. Cadera para acá, eso es, porque quiero ver si es la misma, el mismo tipo de luz que teníamos. ¿Vale? Fijaros que ahora tenemos una luz parecida, esta no era, la otra era esta, si no me equivoco, ¿vale? Tenemos una luz parecida sobre ella y el fondo se nos ha oscurecido un pelín y es un poco más carmín, tiene un tono un poquito más parecido al que tiene ella, ¿vale? Tenemos menos degrado en el fondo, es más homogéneo, no me convence tanto el fondo, no me gusta tantísimo, pero sí que creo que el color me gusta más. Creo que ahora tenemos menos sombra también, me gusta, está bien. Voy a jugar un pelín con la caja para que entre un poquito más de luz en el fondo y a la vez, como esto va a reducir el contraste sobre ella, la voy a desplazar unos milímetros, unos centímetros, y vamos a probar otra vez y ahí ya sí que me gusta más cómo tiene ese pequeño degradado el fondo, ¿vale? Fijaros cómo hemos cambiado de un fondo completamente plano a un fondo que está mejor y ella tiene una luz muy pareja a la que tenía antes, pero el fondo es más brillante y con lo cual el contraste visual es más atractivo para mí. Vale, ahora sí que tengo la foto como la quería, me voy a ir un pelín para atrás porque ella se ha ido medio metro y así pues tengo un poco más de espacio de margen y ahora ya sí que voy a trabajar, por ejemplo, en vertical. Trabajo muy poco en vertical, la verdad, porque con 100 megas, si quiero, puedo cortar la imagen perfectamente a vertical sin mayor problema, pero creo que aquí en este caso va a ser mejor trabajar en vertical. Voy a dejar un poco de espacio por arriba, ya lo cropearemos. Le tendría que bajar un poco el trípode. Vamos a ello. ¿Preguntas, Chris? Mientras hago el tripodico. Los Profoto no tienen luz piloto, supongo que se refiere al modelado. Sí, sí que tienen, ¿eh? Claro que tienen. Vamos a ver, es que estoy con un 80, voy a cambiar al 135. ¿Dónde lo tenemos? Bruno, ¿dentro del modificador debe ir enfrente de su rostro o ¿te de...? ¿Traes la Pelican de Hassel, por favor? La Pelican con las lentes. Me viene bien porque me he inventado la pregunta. Perdón, repite, dime. ¿El centro del modificador debe ir en su frente o al hombro? Ni a su frente ni al hombro. El centro del modificador depende, ¿vale? Entonces depende de dónde queráis lo que se llama el hotspot, ¿vale? Entonces el centro del modificador, que sería un poco no la parte central-central, sino el medio del modificador, entiendo que preguntas, a nivel de altura normalmente te suelen decir en los libros que en el lóbulo frontal, pero eso lo que hace es crear el hotspot alrededor del lóbulo frontal y con lo cual básicamente esta parte de aquí se suele perder. El hotspot es la parte más caliente, la parte más iluminada de la escena. Entonces lo que hacemos es definir dónde lo queremos dependiendo de dónde queramos que la luz degrade. Si queremos que degrade más rápido hacia abajo, perdón, subiremos el hotspot hacia arriba. Si queremos que ilumine más eventualmente el cuerpo, lo bajaremos un poco más hacia abajo. Si utilizas con modificadores suaves y buenos como estos, no suele haber mucho hotspot, con lo cual tampoco es dramático, ¿vale? Pero sí que es cierto que puedes regularlo. En este caso, más o menos está sobre su mejilla, aprox, ¿vale? Voy a cambiar ahora a un 135. Uy. Vamos por aquí. Voy a cambiar a 135. Vamos a ver. Vamos a quitar estas lentes. Hay que tener cuidado porque estas lentes valen 5.000 pavos cada una. Así que hay que tener cuidadito que no se te vayan al suelo. O que no te las dejes en un bosque, que una vez me pasó. Una vez me dejé cuando trabajaba con Phase One. Estamos haciendo una sesión de fotos con motos y tal, y me puse en plan, me engorilé, me vine muy arriba y me fui de una localización a otra, ahí en el mismo bosque, y de repente le digo a Andreu, que era mi asistente en ese tiempo, le dije, Andreu, pásame el no sé qué lente. Y me dice, pero si las lentes las tenías tú en una riñonera que te he dado. Y digo, ¡hostia! Y empezamos a correr los dos hacia donde estaba la riñonera y la encontramos. Había 20.000 pavos en esa riñonera, ¿sabes? Y la encontramos, por suerte. Esto es el parasol que le han traducido, que no se debería llamar, se llama lens hood en inglés, que es como una visera de la lente, y en español no sé por qué coño algún capullo lo traduzco como parasol. Si estás ahí viéndome, un saludo. Esto no es para el sol, esto es para lo que se llaman las luces especulares. Cualquier luz que venga desde un ángulo que no tenemos, que la lente no tiene previsto que le entre esa luz y podría generar flares o brillos dentro de la lente. Con lo cual, lo tenéis que usar siempre, independientemente de que estéis en interiores o en exteriores. Sobre todo cuando estéis en un entorno en que hay muchas luces continuas disponibles, más allá de la luz de vuestro control, la luz que vosotros utilizáis.
Vale, otra cosa que vais a ver es que suelo disparar bastante bajito de altura. Suelo disparar entre el pecho y el ombligo de la modelo. Es porque soy un fotógrafo que suele empoderar mucho a las modelos, ¿vale? Soy un fotógrafo que suele trabajar con las modelos como muy endiosadas. Y eso para mí es importante porque, pues no sé, en mis fotos los protagonistas suelen ser pues gente que queremos que se vea importante, ¿vale? Más allá de que luego lo sean o no, porque a veces la mujer de un torero no es muy importante, pero te toca fotografiarla y tiene que parecerlo para una revista o lo que sea. ¿Puedes ponerte en la pose que pondrás porque tengo que encuadrar bien? Eso es, perfecto. Voy a darle un pelín más de aire por arriba. Entonces, bueno, suelo hacerlo así para que ellas queden con sus ojos por encima. Este trípode es una mierda, está jodidísimo ya y tiene más años que la puerta de cuando era embajador de Manfrotto, y a ver si consigo mandar otro. Entonces, básicamente, lo que consigo es, disparando desde un ángulo en que está por debajo de sus ojos, básicamente cuando vosotros veáis la foto, la vais a mirar como si estuvieseis mirando así. Y así ella nos domina. Ella es mucho más potente que nosotros, con lo cual la admiramos, por decirlo de alguna forma. Cuando disparamos desde arriba, enanizamos al sujeto y básicamente lo estamos humillando con la cámara, ¿no? O sea, aunque no sea vuestra intención, ni mucho menos, ni se tiene que percibir como una humillación. Pero básicamente lo que vamos a hacer es que el espectador se ponga por encima del sujeto. Eso funciona muy bien, por ejemplo, lo utilizan todas las ONGs para venderos que compréis niños en Somalia y esas cosas, ¿vale? Entonces, eso funciona muy bien para eso. Pero, por ejemplo, de contrapicar lo utilizamos mucho con políticos. Mira hacia allí. Perfecto, ya tenemos la foto. Vale, ahora vamos a trabajar con ella, ¿vale? Fijaros la luz, ¿vale? La luz es súper bonita, la envuelve súper bien. ¿Por qué coño te has puesto uñas rosas? Pero aparte de eso, todo bien. Sé de alguien que va a tener que retocar esas uñas. Pero por lo demás, todo muy bien. Sí, la podía haber avisado también de que no... Vale, entonces, no te preocupes. Entonces, la luz es bonita, el retrato es guay. Ahora lo que me interesa es interactuar con ella y conseguir una buena foto, ¿vale? Si tenéis preguntas, irme preguntando, yo voy trabajando con ella. Vale, vamos a ello. ¿Quisieras quitar el pecho una un sombra poco con una sola luz? ¿Cómo lo haces? Mira hacia aquí el suelo. Si quería quitar una sombra con una sola luz, pues envolviéndola más. Fíjate que ya no tengo sombra en estas fotos. Lo que he hecho es hacer una forma en que la sombra que está en la foto, o sea, no esté en el encuadre de mi foto. Fíjate que si yo disparo para allá, voy a intentar hacerlo, no se va a salir bien esto, pero voy a intentar, vale, John, eres tonto, ya has abierto el giro que no es del trípode. Si disparo para allá, probablemente debería tener la sombra, ahí está la sombra, ¿ves? Esa es la sombra. Entonces, esa sombra, ¿dónde está? Fuera de mi encuadre, con lo cual, no es que no exista la sombra, sino que decido no encuadrarla, y con eso consigo que no esté en plano. La sombra que estáis viendo en el streaming, que estáis viendo aquí una sombra. Esta sombra de aquí la produce la luz del estudio. La luz del estudio no genera ninguna exposición en mi sensor, con lo cual no es la luz que vemos. La sombra de este octa está viniendo por aquí y está yendo aquí. Cuando he girado la cámara, lo que he fotografiado es este espacio y ahí habéis visto la sombra. Pero yo estoy disparando este espacio y en este espacio no hay sombra, ¿vale? Vale, ahora mírame a cámara como si fuese tu novio y estuviese ahí queriéndolo todo. Sonríe un poco. Gira el pecho hacia mí. Pecho, pecho, pecho. Eso es. Perfecto. Genial. Cámbiate el pelo. Puedes pasar el pelo por encima a lo bestia, como haciéndote un bucle. Pero hacia el otro lado, mejor. Hacia el otro lado, sí. Por la luz va a ser mejor al otro lado. Eso es. Perfecto. Genial. Súper bonito. Perfecto. Gira más. Pecho, pecho, pecho. Acuérdate de las caderas, las mantenemos hacia allí, ¿vale? La cadera la mantenemos más para allá. Y giramos pecho solo, rotando. Es un poco pose bikini fit, ¿vale? Eso es, ahí, perfecto. Sube los brazos al pelo, juega con él. Pregunta, Chris, si quieres. ¿A yo? O sea, tú no, si hay preguntas en el chat. Perfecto. Mira hacia allí, hacia la ventana ahora. ¿En qué bosque trabajas regularmente? Suelta, suelta el pelo. Suelta el pelo y mira hacia allí, más melancólica ahora. Ella pregunta que en qué bosque trabajas regularmente. ¿En qué qué? ¿En qué bosque? Por lo de la Facebook. ¿En qué bosque? Por lo y podrían encontrarse mira, también en Cancarelleu. Gira el pecho hacia allí. En Can Caralleu es donde realmente solemos ir a hacer este tipo de cosas. Y ahí, esto es brutal, ¿eh? Gira el pecho más. Eso, ahí, perfecto, súper bonito. Llévate una mano al pelo, la de atrás. Eso, sí. No, no, la otra. Esa, sí. Es como un Playmobil esta chica, ¿eh? Hace así. Parece un Playmobil. Deja caer la cabeza hacia este lado. ¿Por qué vemos la luz del estudio y no la del flash? Porque el flash destella a 1 partido por 2500 de segundo y tus ojos solo son capaces de procesar 25 frames o 40 frames por segundo. Con lo cual, de cada vez que salta el flash,
nuestras cámaras ya de por sí solo captan 25 frames por segundo y el flash destella en uno partido por 2000, es decir, que captan uno de cada X, pero no los captan todos, ni mucho menos. Entonces, básicamente, tú no puedes ver la luz del flash porque la luz del flash no existe para nuestro cerebro, solo existe durante una fracción de segundo que además la tengo sincronizada con el momento que disparo la foto. Con lo cual, la cámara y el flash se sincronizan bien y puede ver esa luz la cámara, pero nosotros no la vemos. En cambio, la luz del estudio es continua y nuestros ojos la perciben. Oh, qué bien me ha quedado eso. Hacerme un short de eso. Hacerme un short. Venga, vamos para allá. Yo creo que lo tenemos, ¿eh? Ven, vente para acá. ¿A qué te parece esto? Pero tenemos fotos muy guays. Mira esto. Mira cómo estás. Oye, ¿sí? Muy bien, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver las que mirabas a tu novio. A ver qué tal le mirabas. Mírala, mírala. No, mira, esto está muy bien. Esta es la foto típica de book. Sí. De modelo. ¿Pero ves el pelo? Ahí cuando hemos cambiado el pelo, o sea, todo lo de antes no sirve para una mierda. O sea, todo lo de antes, siempre cuando haces un cambio en una imagen y mejora, fijaros el pelazo que le ha quedado aquí y el pelazo que tenía aquí, ¿no? Entonces, nada que ver. Entonces, a partir de ese momento te das cuenta que haces un pequeño cambio y la imagen cambia y te das cuenta que todo el rato que has disparado antes de hacer ese cambio es inútil. Fijaros que aquí yo he tirado, porque no vamos a elegir ninguna de esas fotos. Esta sí, porque tiene el bucle ahí, pero estas de aquí, por ejemplo, fijaros el planchado que tiene ahí arriba del pelo. Entonces, hemos disparado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Entonces hemos hecho la prueba esa, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y me he dado cuenta de lo del pelo. Entonces hay 11 fotos que he tirado a la basura. Entonces lo importante es que sean 11 y no 235, ¿vale? Entonces, para empezar yo me tomo, cuando empecé con esto y decidí ser muy exigente con lo que miro por el visor o por la pantalla y lo que estoy viendo y estar corrigiendo de forma constante y consistente con mi modelo, cámbiate si quieres de ropa. Estuve pensando que uno de los grandes problemas que tenía es que tiraba demasiadas fotos porque estaba más pendiente de ella, de intentar que todo estuviese bien, de la luz, etcétera, que de la foto en sí, ¿no? Entonces estaba más pendiente de que la modelo mirase bien, qué tal, qué cual, pero no me fijaba en los detalles del contexto, en el pelo, en los pies, en las manos, en las caderas, en cosas que no nos damos cuenta porque estamos ahí en el furor de la batalla fotográfica, ¿no? Entonces me hice un cálculo cuando compré mi primera cámara de formato medio y me di cuenta de cuánto me costaba cada foto. No recuerdo cuánto era, ahora no lo miro, ¿vale? Porque además estas cámaras que ya no tienen obturadores, bueno, tienen obturadores las lentes, pero cada lente tiene su propio obturador y tal. Pero me hice un cálculo un poco diciendo, vale, imaginemos que esta cámara me va a durar 300.000 disparos. Me ha costado 8.700 pavos. Cada disparo que hago me cuesta X, no saca la calculadora. Entonces, aquí, esta lente, imaginamos que con esta lente y esta cámara, el conjunto en sí, ya os digo, que esta Hasselblad puede durar mucho más de 250.000 disparos porque no tiene partes móviles, pero imaginemos que son en conjunto unos 13.000 euros, ¿vale? Y de ahí dividimos en que me va a durar 300.000 disparos, vamos a decir. Entonces, cada disparo me cuesta 4 céntimos y medio menos, 4 céntimos y medio por disparo. He disparado 11 fotos que voy a tirar a la basura, me he gastado medio euro. En esa mierda me he gastado medio euro. Entonces, de esa forma empecé a aprender a no querer gastar. Entonces, yo ahora mismo, en una sesión comercial, y el otro día lo miramos, no sé en qué vídeo curso estamos poniéndolo, pero lo miramos en una sesión comercial que hice para Kimco hace unos meses, no sé cuándo fue la última, en un día entero de trabajo, fue en el workshop que hice hace poco, en un día entero de trabajo, tiré 283 fotos o algo así, fueron como 11 horas de trabajo y teníamos que entregar 20 o 30. O sea, un 10% de las fotos disparadas se tienen que entregar al final para mí, en esa sesión. Entonces disparé esa cantidad de fotos, no disparé 850 fotos ni 2.500 fotos en un día, ¿vale? Entonces yo trabajo mucho, pensando mucho y disparando poco, que creo que es la mejor forma de conseguir buenos resultados. Obviamente cuando empiezo a ver que la foto funciona, no me importa trabajar incluso en ráfaga y le disparas ahí, pa, 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 porque tienes un momento ahí súper de conexión que funciona bien con la modelo y tal, pero dispara eso, revisa, cambia cosas y sigue, ¿sí? Entonces no te pongas a disparar 2 horas y media para luego darte cuenta que un flash no te estaba saltando. Eso es un poco lo importante. Venga, ¿dudas o preguntas? ¿Los parques públicos dejan fotografiar o son los privados? Depende de dónde estés. Depende de dónde estés, del país, de la regulación, aquí incluso de la ciudad dentro del mismo país. Aquí en Barcelona, por ejemplo, los parques públicos se pueden utilizar, sobre todo para contenido educacional, que es lo que más hacemos en esos sitios.
pero también para sesiones comerciales. Y solo tienes que pedir permiso. No, es un poco laborioso en los parques, es mucho más fácil en las calles de Barcelona, pero tienes que pedir permiso, pero no te cobran. Luego, para según qué cosas, pues en según qué sitios, por ejemplo, parques naturales, pues tienes que pagar. Pero ya depende un poco de eso. Y a veces, pues el cliente, si es una sesión comercial, el cliente es el que paga. ¿Qué vestido tenemos? Ah, vale, el rollo este blanco. Perfecto. Pues vamos a hacer un e-commerce, ¿os parece? Vamos a hacer un e-commerce con una sola luz y vemos qué tal. Entonces, un e-commerce básicamente sería la típica foto de catálogo con fondo blanco. Entonces, voy a buscar mi mando de los fondos. Sigue preguntando, ¿eh, Cris? Jesús pregunta, cuando dispara con el flash y tiene puesta la luz de moderado, la cámara no le enfoca bien y casi todas las fotos le salen fuera de foco. ¿Cuál puede ser el motivo? Cuando dispara con el flash y no tiene luz de moderado, la cámara no enfoca bien. Tiene luz de moderado. Y no le enfoca bien. No. Tienes un problema de enfoque. No, a ver, es como, hostia, este fondo está como para darle de comer aparte, ¿eh? ¿Quién? O sea, parece que alguien lo ha usado de papel de váter, ¿sabes? Vale, a ver. ¿No hay más? Sí, pero que sea tuba. Ya, bueno, coño, ya lo enrollaré abajo. Lo que quiero es no tener la parte pisada. Ah, no, esto es de la moto, tío. Hicimos fotos a una moto hace poco para la academia. Este no es. Este, vale. Y quedó un poco así. ¿Tengo más fondo o no? Se me va a caer. O sea, cuando un fondo se acaba, se puede desenrollar entero. Lo voy enrollando. Entonces, a ver, el problema que puedes tener probablemente es que tengas un problema de enfoque de la cámara. Las cámaras tienden a enfocar muy mal cuando tienen poca luz, ¿vale? Con lo cual, tenemos que soler intentar trabajar con bastante luz, porque si trabajamos con poca luz, entonces les cuesta mucho enfocar. Aquí esto está enfocando a la perfección, porque a pesar de no tener luz de modelado, tengo todas las luces encendidas del estudio. Y esa es una recomendación que os hago, trabajar con las luces encendidas en el estudio, porque realmente, siempre que podáis, evidentemente, pero realmente la modelo va a trabajar mejor también, porque la modelo va a estar más cómoda si puede trabajar de una forma tranquila y de una forma luminosa y no viéndolo todo negro y no viendo ni al tío que le está disparando las fotos. Entonces, para ciertas cosas es mejor trabajar con luz y es más cómodo para todos. Ahora, tenéis que tener unos parámetros de cámara que os permitan trabajar así. Si yo quiero trabajar a 1.9 y a una velocidad de 60, pues voy a tener que apagar las luces del estudio. O si estoy trabajando con LEDs, voy a tener que trabajar con las luces apagadas la mayoría de las veces. Pero si estoy trabajando con flashes potentes, métele, que no pasa nada. Y tienes las luces encendidas y si ahora mismo disparo una foto sin los flashes, la foto es negra, porque todo el tinglado que tenemos montado para iluminar este streaming no se va a ver en el sensor porque no tiene suficiente exposición. Vale, vamos a hacer un fondo blanco. Yo voy cambiando el modificador, pregúntame más cosas. Hans pregunta si crees que se obtienen resultados muy similares con luz continua. Totalmente, la luz es luz, da absolutamente igual de dónde venga. Te digo una cosa, si tienes el equipo adecuado para poder tener la exposición que necesitas, si iluminas con un mechero consigues exactamente lo mismo. O sea, es que la luz es luz, es que la luz es como la señal de radio. ¿Cambia algo si en la radio ponen la canción de Despacito o una de heavy metal? La física de la radio es la misma. Entonces, el que emite la señal de luz es solo el dispositivo, pero la luz es la misma. La única diferencia está en algunos modificadores, como por ejemplo las parabólicas, que se pasan algunas de las leyes de la física de la luz por el forro de los cojones, básicamente. Y entonces, básicamente, cambian cómo la luz se mueve en el espacio, pero la fuente de luz es la misma. Entonces, la diferencia está en que si utilizas un LED, como digo, tendrá mucha menos potencia. Si utilizas un flash, tendrá mucha más potencia. Si utilizas un flash, un LED muy malo, parpadeará. Si utilizas un LED muy bueno, no parpadeará. Tendrás un LED RGB, lo podrás cambiar de color. Tendrás un LED blanco o bicolor, le tendrás que meter un gel. Pero realmente la luz es luz, de verdad. Es una onda, no sé si lo estoy diciendo bien porque no soy científico, pero es una onda que básicamente viaja en el espacio y es la misma puñetera luz que nos llega del sol. Es la misma cosa. O sea, es lo mismo. Con lo cual, la luz natural se comporta igual que la luz artificial, siempre y cuando la utilicemos de la misma forma. Ahora, la pregunta aquí es muy divertida, porque ¿tú puedes poner un flash a la distancia que está el sol de la Tierra? No, con lo cual no va a ser la misma luz, ¿vale? Pero lo que es la física del trasto es la misma, con lo cual ilumines con un mechero, con el sol, con la LED o con flash, vas a obtener los mismos resultados si utilizas el mismo traje a medida de luz para tu foto. Ahora, tendrás algunas luces que podrás tener más control y otras luces de las que podrás tener menos control. El sol tiene la mala leche de que
que no podemos bajarla y subir la potencia. Tenemos que esperarnos a que baje un poco la intensidad, pero cuando baja la intensidad cambia la dirección, ya estamos jodidos otra vez. Entonces al final, dependiendo de la luz, tienes más o menos control, y los flashes a día de hoy son lo que más control te ofrece, por encima incluso de las luces continuas artificiales como los LED. Pero ya os digo, los LED están sacando cosas que ya lleva años. Yo llevo diciendo que los LEDs van a hacer que los flashes sean obsoletos pasado mañana, desde 2014 creo, que es cuando fui por primera vez a Fotoquina a hablar de LEDs, o 2016, no sé cuándo fue, pero fue hace una hostia de años. Desde entonces parecía que los LEDs se iban a comer el mundo y que los flashes iban a desaparecer, y la verdad es que han ido muy despacio la evolución de los LEDs en la tecnología de la fotografía. En otros campos, como por ejemplo los coches, los LEDs han sustituido totalmente las luces de tungsteno, creo que eran antes, o otras luces, igual que las baterías de litio han sustituido las de plomo, pero en el mercado de la fotografía parece que no hay tanto nicho, no hay tanto I+D, no hay tanta inversión, o lo que han conseguido hasta ahora es que si quieres mucha potencia LED, tengas que tener un cacharro muy grande. Ahí tenemos un LED, por ejemplo, de 600 vatios, que mide 1,20 m por 1,20 m. Es un cacharro muy grande. Ahora, tenemos ya LEDs de 300 vatios, incluso más potentes, hay LEDs de 1000 vatios pequeños, o sea, pequeños, compactos, que ya tienen un tamaño mucho más contenido, y ahí los modificas con un modificador como modificas un flash. Entonces, ya os digo, la luz es luz. Vale, voy a hacer un e-commerce. Normalmente para un e-commerce suelo utilizar, si lo hago, lo que pasa es que ya últimamente no hacemos e-commerce, pero cuando hacía e-commerce suelo utilizar esquemas de hasta 5 luces, ¿vale? Entonces, no quiere decir que un e-commerce, por ser una mierda y que te paguen una mierda, que es por la razón por la que principalmente no lo hacemos, no quiere decir que sea fácil, ¿vale? Pero sí que es cierto que se pueden conseguir resultados bastante resultones, bastante efectivos, utilizando tan solo una luz, ¿vale? El principal tema es entender qué es lo que requiere una foto de e-commerce. Vamos a hablar un poquito de qué es una foto de e-commerce y para qué sirve para nuestro cliente. Una foto de e-commerce no es una foto para la modelo, es una foto para vender el producto. Entonces, lo que pretende el fabricante con una foto de e-commerce es dar el user experience, es decir, la experiencia de usuario que tiene alguien cuando se va a una tienda y coge una prenda en la mano. ¿Y qué es lo que ves cuando ves una prenda en la mano que no ves en una foto como la que hemos hecho del vestido? Pues ves la calidad del material. Ves si es grueso o si es blandito, o sea, blandito, perdón, o si es finito, si vas a pasar calor o no vas a pasar calor, si vas a pasar frío o no vas a pasar frío, si la textura es agradable o no, si ves un montón de cosas que a día de hoy no ves en la compra online, o que, bueno, han ido mejorando, pero nunca hemos tenido la misma experiencia de usuario. Con lo cual, lo que el cliente quiere cuando quiere un e-commerce es intentar acercarse al máximo a esa experiencia de usuario de ir y tenerlo en la mano y tocarlo. De hecho, acaba de salir hace muy poco, no sé si estuvisteis ayer en el vídeo de inteligencia artificial, pero en el canal que tengo de inteligencia artificial, que os vamos a poner el link por ahí, no sé si lo tenemos por ahí, pero ¿podemos poner el link, Chris, de inteligencia artificial? Tenemos un canal dedicado a inteligencia artificial general, que no tiene nada que ver con la fotografía. En este canal metemos vídeos de inteligencia artificial de fotografía y en el otro metemos vídeos de inteligencia artificial que os afecta a todo, desde el futuro de la humanidad hasta cómo hacer Excel, ¿vale? Entonces, en ese canal el otro día saqué una noticia que Google ha sacado una nueva función que se llama Virtual Try-On, que básicamente lo que hacen es que puedes elegir el cuerpo sobre el que ves la foto del producto de una ropa de H&M, por ejemplo, o otras tiendas. Entonces, directamente tú le dices, pues quiero una talla XL de mujer negra, y entonces te pone ahí una negra XL y le pone la camiseta que inicialmente el fabricante solo había hecho foto a una modelo estándar, ¿vale? Y entonces eso lo que consigue es que tú te puedas identificar mejor y ver algo más relativo cómo te va a quedar, como si te lo probases en la tienda, ¿vale? Evidentemente no es tu cuerpo, pero es alguien que se parece a ti ciertamente más que la modelo que tenías originalmente en la foto de H&M. Eso lo hacen con inteligencia artificial. Pero para que os hagáis una idea, lo que está intentando constantemente en el e-commerce es conseguir reducir el nivel de devoluciones. Y eso, básicamente, evidentemente, aumentar las ventas y reducir las devoluciones. Y eso se consigue cuando la expectativa del producto es igual a lo que recibes. ¿Habéis visto todos ese meme de lo que pides en AliExpress y lo que te llega? Pues bien, esto es exactamente lo mismo. Si lo que pides en AliExpress y lo que te llega no es lo que te esperabas, lo que haces es mandarlo de vuelta. Si es Amazon o si es cualquier plataforma, en AliExpress te lo pone un poco más difícil y por eso no se devolvían tantas cosas. Pero en lo que son cosas de sitios donde puedes devolver fácilmente, que ahora mismo en el e-commerce la mayoría de devoluciones son gratuitas, lo que pasa es que si lo que te llega no es lo que querías, lo devuelves. ¿Y qué pasa eso? Que supone un sobrecoste tremendo para el fabricante, para el vendedor, porque básicamente ha cubierto el coste de envío de ida, el coste de envío de vuelta y toda la gestión de paquetizar ese artículo, despaquetizarlo, revisar lo que esté bien y volver a ponerlo en la tienda. Incluso repaquetizarlo para que se vea nuevo, etcétera. O quizá, en algunos casos, no poder venderlo como nuevo ya.
Entonces, el coste de devolución es uno de los mayores problemas del e-commerce en el mundo. Entonces, lo que intentan los clientes que te contratan para un e-commerce es conseguir unas fotos que consigan el máximo de ventas reduciendo al máximo el índice de devoluciones. Y eso es una buena foto de e-commerce. Con lo cual, tienes que hacer una foto que sea lo más honesta posible, que el cliente vea lo que vería si fuese a la tienda. Con lo cual, ¿cómo tiene que ser esa foto? Pues, obviamente, lo que no podemos hacer es generar volúmenes que pueden dar lugar a confusión. Si alguien ve este vestido, igual no sabe cómo es el vestido por la espalda, igual no sabe cómo es el vestido por delante, igual cree que tiene unas formas muy concretas por las sombras que yo le he dado, con lo cual se tienden a pedir fotos sobre fondos de color muy clarito, normalmente hoy en día se lleva más un gris claro que no el blanco reventado ese que se llevaba hace unos años, pero lo que intentan es un fondo clarito, que no distraiga, que sea neutro y a partir de ahí que la ropa esté iluminada de forma homogénea. Y de esa forma conseguimos que se parezca, no es algo que te inspire mucho a querer comprarte eso en plan de wow, yo quiero ser como Brad Pitt con ese reloj, pero permite que tú veas claramente cómo es el producto. Y es una de las cosas para las que pues, los zooms, el tener múltiples imágenes, todo eso afecta de una forma muy calculada a todas las ventas. Con lo cual, ¿cómo queremos que sea ese tipo de imagen? Pues queremos que sea una imagen homogénea, que tenga poco contraste, desde luego, que envuelva a nuestro sujeto y que a la vez nos deje un fondo clarito. Con lo cual, tenemos que iluminar a nuestro sujeto para conseguir eso y a la vez nuestro espacio para conseguir eso, ¿sí? Así que queremos fondo clarito, sujeto clarito. En este caso ya va de blanco porque me lo quiere poner difícil. Le dije, no traigas nada blanco y se trae un traje chaqueta blanco, ¿vale? Entonces, iluminar un blanco sobre blanco hace que sea más complicado porque básicamente, si yo ilumino esto, el fondo se va a ver exactamente igual y no voy a ver los contornos del producto. Pero realmente no me lo he puesto tan difícil porque esto es una especie de blanco roto. ¿Podéis ver? Ponte en la pared. Bueno, llámale pared, llámale papel. Podéis ver que el blanco es muy distinto, ¿vale? Con lo cual es más casi como un amarillento que un blanco, con lo cual no va a ser tan complicado. Pero lo que queremos es que la luz sea para conseguir un fondo blanco, para evitar tener sombras y para tener pues un traje que se vea perfectamente iluminado de lado a lado, ¿vale? Con lo cual lo que voy a hacer es iluminar para conseguir eso. Para iluminar de forma que tengamos el mínimo contraste posible, ¿qué tengo que hacer? Pues iluminar lo más frontal posible. Con lo cual, si yo le meto una luz frontal, voy a tener menos problemas de contraste. Ahora, tampoco quiero matar totalmente el contraste porque no quiero reducir radicalmente la volumetría. Pero lo que voy a hacer es iluminar con un ángulo bastante abierto. Con lo cual, no me voy a ir a una luz lateral, me voy a ir a un Rembrandt muy abierto, casi frontal, ¿vale? Y nos vamos a poner un ángulo pues más o menos algo así intermedio, ¿vale? Entonces, ¿con qué voy a iluminar esto? Pues fijaros, si yo la pego a ella a la pared, voy a tener la misma cantidad de luz que llegue a ella que llegue a la pared por ley inversa. Si en cambio la desplazo hacia adelante, un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, voy a iluminar el traje más que el fondo. Y como el traje y el fondo son parecidos, el traje se va a quemar o se va a quedar con el color que tiene y el fondo se me va a quedar oscuro. O por ende, si hago que el fondo quede como lo quiero, el traje se me va a quemar de luz. Con lo cual, tengo que intentar igualar la cantidad de luz que llega al fondo y a ella. Para eso tengo dos opciones. La primera es que ella se pega al fondo como teníamos antes. Si ella se pega al fondo, el fondo y ella van a tener la misma cantidad de luz independientemente desde donde yo ilumine. Evidentemente, si pongo la luz aquí muy cerquita de ella, de la luz a ella habrá 50 centímetros y de la luz al fondo habrá 65. Y entonces ahí puede haber una caída de luz ligera. Pero si yo pongo la luz a 3, 4 metros, la cantidad de luz que va a llegar a ella y al fondo va a ser la misma. La opción 2 es que hagamos eso que decíamos, la alejemos un poco del fondo, pero que nos llevemos la luz muy lejos. Y nos llevemos la luz a tomar por saco, muy, muy lejos. Si está tan lejos, la cantidad de luz que le caerá a ella al fondo va a ser prácticamente igual, por ley inversa. Pero si la luz está a 3 o 4 metros como antes, ella tendrá mucha más luz que el fondo. Como no me puedo llevar la luz, porque tenemos ahí cámaras y hostias en el fondo, lo que voy a hacer es iluminarlo desde un poquito más cerca, ¿vale? Es decir, con lo cual la voy a poner a ella pegada al fondo. Ahora, una vez yo tengo la decisión de que voy a iluminar más o menos desde aquí y voy a iluminar para allá, lo que tengo que decir es con qué coño la voy a iluminar, ¿vale? Es decir, con qué voy a utilizar, qué herramienta voy a utilizar. Si yo utilizo una herramienta que sea un modificador pequeño, al haber alejado la luz para conseguir esa luz más ecuánime en todo el plano, lo que voy a hacer es endurecerla, porque la luz dura y suave se consigue a base de tener un modificador más grande o más pequeño aparentemente al sujeto. Si yo tengo un modificador que puede ser grande como este, pero lo pongo a 14 metros, ella lo ve pequeñito y con lo cual va a ser una luz más dura. Si yo alejo un poco más la luz y pongo un modificador pequeño, la luz va a ser más dura. Si acerco más la luz y pongo un modificador más grande, va a ser más suave. Con lo cual, si la quiero alejar, pero mantener la suavidad, tengo que intentar meter un modificador lo más grande posible. Con lo cual, voy a montar lo más grande que tenga en el estudio, que es un paraguas de 1,65 m con difusor.
No soy muy de paraguas y los que me seguís desde hace tiempo veis que lo utilizo de uvas a peras. Pero este es uno de los casos donde podría recomendar utilizar un paraguas de este tipo. Y el de Profoto me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho. La verdad es que un paraguas muy bueno, aunque es también bastante caro, pero bueno, hay alternativas en el mercado. Si no queréis pagar esto, tenéis cosas de Walimex y hostias varias que son mucho más baratos. Vale, ¿preguntas, Chris? Se pregunta, ¿las cámaras con obturador electrónico, el ejemplo Z9, también disparan flashes? Pues es una muy buena pregunta y me encantaría que Nikon me dejase una cámara para probarlo, pero de momento no me la han querido dejar. No lo sé, porque los obturadores electrónicas técnicamente suelen ser incompatibles con los flashes, pero sé que las Z estas electrónicas disparan flash, pero porque lo he visto en algún vídeo de YouTube de un tío australiano, pero hay una cosa muy curiosa en esto, que es muy curioso y me encantaría de verdad desde aquí, si alguien conoce a alguien de Nikon, me encantaría probarlo, llevo diciéndolo bastante tiempo. La verdad es que también ha habido gente que se ha ofrecido a prestármela, pero no he tenido tiempo, ¿eh? Pero básicamente podría ser que estuviésemos ante la mayor revolución de la iluminación de la historia gracias a los obturadores electrónicos, ¿vale? Los obturadores electrónicos, en lugar de tener cortinillas, toda esa hostia, básicamente lo que hacen es que se encienden y se apagan. Pero se encienden y se apagan muy rápido, o al menos en estas nuevas cámaras, lo que hace que podamos tener una sincronización prácticamente perfecta con flashes, si tuviésemos flashes que tuviesen un destello de esas velocidades y tuviésemos disparadores que pudiesen conseguir esa sincronización, ¿vale? Eso es algo que no es fácil, pero que tecnológicamente es sin duda la evolución de soy imbécil, no sé qué estoy haciendo aquí. Esto es un truco que me enseñó Garci una vez. A ver si me acuerdo cómo era. Esto, cierras el paraguas, pones el difusor y luego abres el paraguas y se pone solo. Pero como uno es limitadito y no usa casi nunca el paraguas. Gracias, Mary. Me hacía falta tu ayuda. Te lo agradezco. No sé qué estoy haciendo, pero. Entonces, los obturadores electrónicos. Mira, pones todo alrededor. Joder, maño, qué difícil es esto. Los obturadores electrónicos podrían ser la revolución de la iluminación, pero de momento no sé cómo funcionan esas cámaras. Yo os lo digo que no tengo ni puñetera idea, pero podría ser que funcione muy bien, podría ser que funcione fatal. Y como no lo he probado, sinceramente no son cámaras que estén pensadas para ese propósito, pero pues podrían serlo. Es decir, podrían ser cámaras. Ahora, ya, suéltalo por ahí. Y ahora abrimos el paraguas y si Garci tiene razón. No, me deja una esquina. Vale. ¡Tachán! ¡Tachán! Perfecto. Vale, entonces ya tengo el paraguas y me voy a ir con mi flash de paseíto. Lo práctico que es un cacharro de estos con ruedas, no lo sabe nadie. Vale, esto va al revés. Va hasta este lado, os voy a bloquear la mitad de la visión, creo. A ver. Vale, una de las cosas que siempre me ha jodido más de Profoto es que los flashes no tienen freno de paraguas. Con lo cual lo metes, y si lo metes en cenital se cae para abajo. Y de verdad que son muy monos de diseño, pero esto es algo que deberían tener. Vale, entonces ya tengo la luz aquí, ahora la voy a subir de altura. ¿Me veis desde alguna cámara? A mí no, vale. Voy a poner esto aquí. Preguntan por aquí que ¿no dijiste que para e-commerce el fondo debía de ser más oscuro? No, que tiene que ser como gris, no blanco reventado. Es decir, hubo una moda de hacer que los blancos fuesen totalmente quemados. ¿Qué cámara? ¿Esa? Vale. Hubo una moda en hacer que los fondos blancos fuesen, o sea, que irradiasen luz, ¿no? Entonces eso lo que se hacía, se ponía la modelo a unos cuantos metros, se utilizaban dos luces para iluminar el fondo y luego las luces que quisieses para la modelo iluminabas por capas y los separabas. Eso era porque había mucho PNG en esa época y muchas páginas web que trabajaban en fondos blancos, pero luego pues eso se ha ido cambiando, el blanco ese duele a los ojos y ahora pues se trabaja normalmente en un fondo un poquito más gris claro, no blanco reventado de luz, ¿vale? Vale, tengo el paraguas puesto ahora mismo, lo tengo más o menos aquí, más o menos donde hemos dicho. Está muy lejos de ella, pero es un modificador muy grande, con lo cual debería mantener la suavidad. Si crea alguna sombra, la creará hacia la izquierda, porque no quiero poner totalmente frontal plano para no aplanar completamente la imagen, pero esa caída de luz será relativamente no muy exagerada, ¿vale? Con lo cual no debería ser un gran problema. Vale, vamos a enfocarla a ella. Vamos allá. Y en este caso no estoy tocando parámetros porque ya os digo que me da un poquito igual los parámetros de cámara
para esto, que son más ejercicios, ¿no? Si quisiese sacar de zapatos, tendría que poner suelo y ya con una luz sería muy complicado hacerlo con zapatos, aunque se podría poniendo la luz muy lejos y más picada, ¿no? Pero de momento lo que vamos a intentar es trabajar más o menos, me voy a dar un poquito de margen porque si se me mueve un poco se me va a salir de plano. Bueno, vamos a ver qué tal aquí. Vale, y ahora vamos a hacer un frontal. ¿Has hecho alguna vez un catálogo de e-commerce? Sí, ¿no? Supongo. Pues, ¿puedes hacerme pose de e-commerce, por favor? Eso es, perfecto. Genial. Vale, vamos a ver primero la luz. Está muy subexpuesto. Va a tener que dar mucha caña. Es posible que no me dé con la potencia máxima del flash, porque está muy lejos. Pero tenemos 1000 vatios, así que sí que nos da bastante. Entonces, fijaros como aquí a nivel de exposición hay varias cosas, ¿vale? La primera es que podemos ver cómo la camiseta de ella hace un moiré que te cagas, ¿vale? Pero ese moiré, en teoría, debería desaparecer zoomeando. Es un tema de lo que es las pantallas, no es un tema de la foto, ¿vale? Entonces, en este caso lo que puedo ver es que el blanco de la chaqueta y el blanco del fondo se respetan, ¿vale? Es decir, no se están pegando de hostias. De hecho, ahora mismo, si miramos el blanco del fondo, está en 2.14, 2.16, 2.16 y el blanco de la chaqueta está en 2.13, 2.11, 2.02. Es decir, tiene una exposición muy pareja, lo que cambia es el color, ¿vale? Ahora, lo otro que tengo es que para un e-commerce, esta sombra de este lado es demasiado pronunciada, demasiado marcada, ¿no? Tengo demasiada sombra. Y por otro lado, creo que está un pelín subexpuesta ella. Entonces, si sigo sobreexponiendo, creo que no voy a quemar el fondo aún. Visualmente se va a ver mejor, con lo cual tengo que darle un poco más de luz. Voy a subir a ISO 100 y vamos a probar aquí, a ver qué tal. Te pillo desprevenido, ¿eh? Ahí está. Fijámonos aquí, esto empieza a estar 240, aún no está quemado, con lo cual bien. Y lo único que tengo ahora es que tengo esa parte de sombra que no me acaba de gustar. Con lo cual lo que voy a hacer es frontalizar la luz para reducir esa sombra. Entonces, este ángulo que había pensado inicialmente genera aún demasiada sombra porque la distancia es demasiado grande. Entonces vamos a intentar ponerla más frontal y ver si conseguimos que eso reduzca la sombra. Y si no, lo que vamos a tener que hacer es reducirla de otras formas. Ahora básicamente no he cambiado la distancia, fijaros, ahí ya no tengo la sombra o ya no es para nada molesta. Y ahora sí que todo se ve bien, me voy a poner mi alarma de altas luces, nada brilla, nada salta. Fijaros que si le diese un poquito más de luz, otro paso, ahí así que empezaría todo en rosa, quiere decir que está quemado, ¿vale? Con lo cual estamos muy cerca del límite de exposición. Y esto es una cosa, mira, fijaros una cosa interesante. Vale, pero no está, o sea, va en blanco y en botella. Esta foto está petada, esta foto no está petada. Pero fijaros una cosa muy guay de trabajar con cámaras de 15 pasos de rango dinámico, que te vienes aquí y le dices, recuperación, y volvemos a tener la foto perfectamente con todos los colores, todos los detalles, a pesar de que está técnicamente quemada, ¿vale? Porque el rango dinámico que tiene esto es acojonante y luego porque Focus me avisa cuando esto está no necesariamente a 255, sino un poquito por debajo. Esto está todo a 255. ¿Eh? Pero modelo no debería estar más separada del fondo, pregunta PM Producciones. Pues depende, ¿eh? Porque fíjate que si se separa del fondo, da un paso adelante. Paso generoso. Ahí, vale, perfecto. Ahí ya se ha alejado un poquito del fondo, ¿vale? Fijaros qué va a pasar. Fijaros cómo el vestido empieza a estar demasiado blanco porque ya tiene más luz y no se me separa también del fondo. Y con lo cual, si no está quemado, está de milagro, porque está quemadísimo el vestido. Con lo cual, con esta luz, para conseguir este objetivo, no tiene que estar separada del fondo, porque el fondo es blanco. Pégate otra vez. No me aporta nada separarla del fondo en este caso, ¿vale? Pero, desde luego, vamos a hacer otra toma. Desde luego, depende de lo que queráis conseguir, ¿vale? Aquí, el fondo, se ve un gris clarito, se ve esa sombra proyectada. Si esa sombra se proyectase demasiado, la podemos separar un poco del fondo, porque fijaros que al separarla, la sombra está más proyectada hacia un lado, con lo cual si yo encuadro hacia el otro ángulo no tengo ese problema, pero la realidad es que aquí tenemos una foto que a nivel de e-commerce es bastante, bastante correcta. Ahora lo que haríamos es simplemente trabajar con ella para conseguir los posados, ¿vale? Entonces vamos a intentar, me voy a dar más margen porque al final le voy a cortar un pie o algo. El corte sería por debajo de la rodilla, ¿vale? En una falda, para que os hagáis una idea, porque todo lo de abajo no le sirve para nada al fabricante. Estas cámaras, tengo que decir que trabajo en 4/3 de ratio, de ¿cómo se llama? De ratio, ya. No, ratio no, ratio de
Ratio de... ratio, no sé, vale, formato. Vale, entonces trabaja en 4/3, lo cual quiere decir que las fotos son más anchas y menos estiradas. Vosotros normalmente si disparáis una cámara full frame, disparáis a 2/3 y con lo cual las fotos son un poquito más estrechas, ¿vale? Entonces estas cámaras tienen eso, que el mismo plano, si queremos hacer una foto cuadrada, por ejemplo, puedo cropear solo las piernas y mantengo totalmente toda mi resolución. Vale, vamos a hacer ya las fotos, vamos a posar el frontal, ¿vale? Perfecto. Vale, otro frontal, cámbialo un poco. Perfecto, cambia un poco el frontal, levanta la barbilla. Frontal, seguimos frontal de momento, ¿vale? Yo te aviso cuando cambiamos a más lateral. Perfecto. Gira el peso hacia la otra cadera. Cambia el peso de cadera, eso es, cambia la pierna. Dicen por aquí que aquí sí que necesitas fotómetro. No, no te hace falta fotómetro para nada, coño. Eso es, perfecto. Y vamos a coger las solapas, para que se vean bien las solapas, no, las solapas del centro. Ah, la solapa, eso es. Es que es de Madrid esta mujer, entonces no me entiende. No sonrías, que se comers. Que se comers. Ahí, perfecto. Vamos a hacer un lateral ahora. Gira, suelta la solapa y gira el pecho hacia mí un poquito. Gira el pecho un poco más. Deja de ver. Eso es, perfecto. Vale, perfecto, genial. Otra más. Vale, vamos a hacer la espalda. Quítate el pelo de la espalda. Perfecto. Y mira hacia por encima del hombro y sonríe. Mira más hacia mí, hacia cámara. Te pegas más al fondo, por fin. Vale, y mira por encima del hombro, eso es. Perfecto. Genial. Y entonces haríamos, además de esto, probablemente un par de detalles de los puños o un par de cosas así para tener nuestra foto de e-commerce, ¿vale? Pero esto es todo. Tenemos esta, por ejemplo, que ya está mirando por encima del hombro. No, esta no me acaba de gustar tampoco. Esta de aquí, por ejemplo. Luego tendríamos este lateral. O este, quizá, ahí tenemos un pequeño quemado en la chaqueta, pero se solucionaría fácil. Y luego tenemos el frontal, que por ejemplo, pues yo les diría que elijan esta, que está muy guapa ella, pero probablemente elegirían esta, ¿vale? Entonces, y un poco con esas de ahí, tenemos ya un poco. Hay que, en e-commerce hay mucho trabajo de fijarse en los detalles. Por ejemplo, en esta imagen de aquí, tendríamos que ver claramente la raja de la falda, que es un detalle que tiene el producto y que el cliente tendría que poder ver, con lo cual esa mano la cambiaríamos al otro lado, pero vamos, o esta foto quizá pues se ve mucho mejor, ¿no? Pero por eso le he pedido que se cogiese las solapas, porque así también se ve un poco el volumen de la chaqueta, etcétera. Pero vamos, el e-commerce no tiene mucho secreto, te pones a disparar como un animal y la modelo normalmente, las modelos de e-commerce que se dedican puramente a hacer esto y trabajan en privado y etcétera, están todo el puñetero día, 8 horas al día haciendo 200 cambios de ropa y con lo cual tienen perfectamente controladas las posiciones y es un trabajo muy de producción rápida, en plan McDonald's, no es un tema de alta creatividad, ¿vale? Pero vamos, que a nivel de iluminación esto sería perfectamente válido. Si queremos un e-commerce de verdad, como el que yo haría para un cliente, utilizaría muchos más puntos de luz para conseguir algo muy parecido, pero un poquito mejor. Cámbiate, vamos con el siguiente. ¿El vestido negro? ¿El vestido negro? Venga, vestido negro, vamos allá. Venga, vamos a ver preguntas. Sí, casi que Films pregunta cómo hago para trabajar con mis dos flash de zapata y no quedarme corto con respecto a la luz del sol. Con respecto a la luz del sol no puedes hacer nada porque no puedes cambiar la luz del sol, con lo cual lo que tú puedes hacer es esperarte a que sea la tarde o el amanecer, levantarte pronto o irte a última hora del día, porque entonces la intensidad del sol es más baja, nos afecta con menos luminosidad, con lo cual ahí puedes competir con la luz del sol mejor. Pero es que no puedes hacer gran cosa. Una de las cosas que puedes hacer, que últimamente estamos descubriendo mucho sobre el tema porque he vuelto a hacer muchas pruebas técnicas del asunto, es en lugar de trabajar en HSS, que es una tecnología que los flashes probablemente integran, para que tú puedas trabajar a 1.4000 y a f2.8 en lugar de a 1.250 y a f11, en lugar de trabajar con eso, utiliza un filtro ND. Es algo que ya hace muchos años ya había comprobado, cuando yo trabajaba con Nikon, cuando trabajaba con Sony, que es más eficiente lumínicamente el ND que el HSS, ¿vale? Lo que pasa es que cuando hice esas pruebas con los NDs que había en esa época y con los HSS que había en esa época, yo pensaba que en estos últimos años, desde que yo trabajo en formato medio, habrían mejorado mucho las cosas. Y hace poco hicimos una prueba de HSS y nos ha sorprendido muchísimo que la pérdida de luz en HSS es mucho mayor de lo que la gente se cree. Y ahora mismo, probablemente pasándote a 4000, puedes estar perdiendo un paso extra perfectamente de luz o incluso más según la marca del flash y puedes perder mucha luz respecto a lo que perderías trabajando con un filtro ND. Con lo cual, si tu flash está muy limitado de potencia y al obligarlo a trabajar en HSS pierdes aún más luz, al trabajar con ND estarías como doblando la potencia de tus flashes. O sea, es muy bestia, pero creo que el ND podría ser una solución para muchos de los que os quejáis de potencia de vuestros flashes en HSS. Siendo
Luego pregunta, ¿altura recomendada para un estudio fotográfico? 4 metros. Yo creo que es lo ideal, son 4 metros. Este tiene 3,80 o 3,90. 4 metros es súper cómodo para trabajar jirafas, cenitales, etc. Evidentemente, si puedes tener más, no está de más, pero te va a salir caro. Porque cuando tenemos un estudio con más altura, ya tenemos que empezar a poner cosas en los techos para ciertas cosas, ¿no? Y podemos tener beneficios a nivel de que no nos va a aplicar ningún relleno sobre unos rebotes indeseados de luz, pero por otro lado tenemos problemas con que nos va a perjudicar si queremos pues poner pues alguna cosa cenital en el techo, clavar, subir a un modelo o un columpio, ese tipo de cosas. Con lo cual para mí 4 metros es ideal, no necesito más. Si me das 6 igual te los cojo, pero sinceramente no sería algo que influiría en mi decisión a la hora de coger un estudio. Por debajo de 4 metros empieza a ser un problema y empieza a ser un problema grave. Estuvimos cuando cogimos este estudio hace poco, teníamos la posibilidad de coger un estudio también que salió que medía 3,50, 3,25, ¿cuánto medía eso, Chris? Que no es poco, una casa mide 2,5. ¿Cuánto medía ese, el de los gamers? Era un estudio que antes era una... No, medía como 3,25 o algo así. Pero estuvimos tomando medidas en nuestro estudio antiguo que medía un poquito más que este, medía como 4,5, y cuando pusimos una especie de palo para ver lo que sea en 3,5, llamé y dije, ¿sabes qué? Que retiramos la oferta, porque no nos dimos cuenta que era muy bajito. Entonces yo he tenido estudios de 2,5 metros de altura y vives con lo que tienes, pero la realidad es que pues no es lo más adecuado, así que 4 metros sería recomendable. ¿Más preguntas? No, venga, vamos a hacer ahora una foto de un vestido negro. Da igual, no te preocupes. ¿Estás cómoda con eso? Sí. Pues con eso. Aunque me hagas así, me vale. Entonces vamos a hacerla una foto de un vestido negro. Ah, mira, os voy a enseñar cómo hace las portadas las revistas más importantes del mundo. Voy a enseñaros una web, por ejemplo, pero vamos a ver si puedo ponerlo aquí en el ordenador. Vamos a ver, portadas. No lo tengo aún, ¿eh? Vale. Vale, no, esta no es. Vamos a ver. Vale, aquí lo podemos ver. Por ejemplo, os voy a enseñar esta foto. A ver si la podemos abrir. Vale, ahí la podéis ver. La pongo aquí en pantalla. Vale, entonces, por ejemplo, la revista Time, y hay muchas más, ¿eh? Pero la revista Time, por ejemplo, es un ejemplo de esas fotos que suelen hacer con fondo blanco que utilizan pues, a gente muy importante, como podría ser, por ejemplo, Barack Obama. ¿Vale? Y como esto, hay muchas portadas de revista que se hacen con, por ejemplo, esto de aquí. ¿Dónde está esto? Abrir. Estoy intentando abrir la imagen aquí para que la podáis ver. Vale, se va a ver muy pequeñita porque les ha dado la gana a ellos. Pero pues aquí, por ejemplo, tenéis una imagen, en este caso creo que es Taylor Swift, pues la tenéis ahí, pues una revista como él, ¿no? Que es una revista de nivel mundial. Pues esto es lo más fácil de hacer y lo más barato que podéis hacer para una portada o para cualquier tipo de foto y funciona como un tiro. Entonces, ¿cómo se hace esto? Solo se utiliza una sola luz, ¿vale? Y lo que se hace es poner al sujeto de nuevo pegado a la pared. En este caso, mira, vamos a utilizar la pared en lugar de utilizar el fondo blanco. Pero es lo mismo, ¿eh? Simplemente cambia un poco el color. Voy a subirlo. Y lo que vamos a hacer es utilizar una sola luz para crear una iluminación que sea muy atractiva para nuestro sujeto y a la vez os voy a poder explicar un tema de cómo gestionar las sombras. Lo vais a ver muy guay. Vamos para arriba. Perfecto. Ponte contra la pared, por favor. Vale, entonces... lo que vamos a hacer es un retrato, normalmente es como de medio cuerpo, lleva un vestidazo perfecto como una superestrella, así que nos va a venir genial. Y te vas a poner completamente frontal, o sea, bien apoyada en la pared, tocando la pared físicamente. Tira para atrás el tacón, si puedes, el pie, eso es, para que no te inclines mucho, si no la perspectiva se va a ver rara. Vale, si puedes pisarme la pared, no te preocupes. Y vamos a encuadrarla y vamos a hacer algo parecido a esto, por ejemplo. Voy a dar un pelín de margen, como siempre. Y algo parecido a esto, ¿vale? Entonces, básicamente lo que voy a hacer es iluminarla de forma que la luz sea muy frontal para evitar que tenga
esas sombras muy proyectadas y muy marcadas, pero a la vez que tenga una sensación en la piel como muy crispy, que le llaman a los... Es que es una forma difícil de explicarlo, sería como muy crujiente en el argot fotográfico. Es como que la piel tiene unos microbrillos que hacen que sea muy interesante, y eso solo se consigue con luz dura. Entonces vamos a iluminarla con luz dura, pero vamos a intentar reducir al máximo las sombras, y con eso conseguiremos una luz muy, muy atractiva. Luego, por otro lado, queremos que la luz sea muy homogénea, que ilumine toda la pared y a ella por igual, con lo cual vamos a poner de nuevo la luz bastante lejos del sujeto, y lo que vamos a hacer es conseguir que esas sombras desaparezcan bastante picando mucho la luz, ¿vale? Con lo cual vamos a ponerlo aquí, vamos a poner el flash prácticamente bastante picado y vamos a elevarlo para arriba. Está demasiado picado, me he pasado. Y la idea es que esto esté directamente detrás de la cámara y que vosotros como fotógrafo estéis en axis, es decir, en línea con lo que es ese ángulo de cámara que sale. Voy a intentar no hacerme... Perdido, ¿eh? ¿Qué? Eso no sale. ¿El qué no sale? El flash. Ah, bueno, no te preocupes. No sale en plano, pero lo tenéis ahí. Me decían que se ha salido, digo, ¿el qué se ha salido? El flash se ha salido. Vale, vamos a probarlo. Ahora tenemos mucha luz, probablemente, porque estamos a los mismos parámetros y tenemos el flash a 10, pero no tiene modificador. Así que lo voy a bajar un par de pasos. Y vamos a ver qué tal da la luz. Fijaros, ¿veis cómo no hace falta fotómetro? Le falta un poquito de luz ahí aún, ¿eh? Pero por lo demás está bastante bien. Vale, vamos a darle un pelín de luz. Incluso voy a buscar, como tenemos un vestido negro, voy a buscar que el fondo se me queme. Voy a seguir subiendo la potencia hasta que el fondo se queme y probablemente se quemará antes que su piel. Voy a subir aquí 4 décimas. Ahí empieza a quemarse el fondo, vamos a darle un par de décimas más. Esto es súper importante, tener flashes que se puedan manejar por décimas, porque unas décimas cambian completamente. Y ahí tenemos el fondo prácticamente completamente reventado de luz. Vamos a quitar la alarma para que no nos distraiga. Y tenemos una luz preciosa sobre ella. Tenemos, si os fijáis, una sombra aquí debajo de su barbilla, muy sutil. Y tenemos la sombra de sus manos, ¿vale? La sombra de sus manos, ¿cómo la solucionamos? Pues fíjate, vamos a poner las manos como las tienes. Vamos a poner las manos como así, delante, un poco más bajas, que te vea el pecho. Y vente, o sea, no te tires para atrás. O sea, tienes que tener carácter como te vas a comer la cámara, ¿vale? Vale. Vale, perfecto, eso es. Bucle del pelazo, eso es. Y manos por debajo del pecho, pero que estén ahí como actuando, perfecto. Y dame un poco de tal, méteme clavícula, eso es. Baja la barbilla. ¡Pum! Portada de revista. Ahí lo tenéis. Entonces, esa sombra que tengo ahí debajo y esa sombra de los codos nos puede molestar más o menos, pero sinceramente no molesta lo más mínimo. Ahora, lo que podemos hacer con esa sombra es jugar con ella. Fijaros que la posición que tengo del flash ahora mismo está ligeramente girado y por eso esa sombra, no lo vais a ver el flash, porque no lo vais a ver, pero lo he girado ahora un poquito, vamos otra vez a la misma pose. Veis como la sombra ahí ya es un poquito distinta, no está tan proyectada hacia un lado, sino que está un poquito más centrada. Pero lo importante, vamos a poner ahora los brazos un poco hacia los lados, al menos uno, saca una mano hacia un lado, solo para que vean una cosa. Entonces voy a cambiar esto horizontal para que lo podáis ver bien y vamos a hacer esta foto. Vale, puedes recogerlo un poco, no hace falta que lo extiendas tanto. O sea, no, más bien así, tengo que ver el codo, eso es, perfecto. Pero separarlo de la pared un poquito, vale. Entonces, fijaros, voy a hacer una foto de ese codo, ¿vale? Y entonces, ¿veis cómo esa sombra que tengo ahí está ahí? ¿Vale? Veis perfectamente cómo la sombra está debajo del codo. Tiene toda la lógica del mundo, ¿no? La luz viene desde arriba, por el codo, impacta en el codo, proyecta la sombra en la pared, rebota en la pared y viene a la cámara, con lo cual la vemos ahí debajo. Fijaros qué sucede si yo levanto la cámara en altura, ¿vale? Y voy a hacer la misma foto del codo. Y levanto la cámara en altura. Fijaros cómo la sombra sube. Y si levanto más la cámara en altura, y esto no baja hacia abajo, el abatible de esta gente decidieron que era abatible en una dirección pero no en la otra, fijaros cómo la sombra sube más hacia arriba. Y lo curioso de esto es que si yo me muevo hacia este lado, la sombra va hacia este lado. Y si me muevo hacia el otro lado, la sombra va al otro lado. Y esto parece brujería, otra vez, porque básicamente la sombra me está siguiendo. A donde yo voy, la sombra va. Fijaros, me he ido hacia la izquierda, la sombra se ha recogido en su brazo. Me he ido hacia la derecha, la sombra se ha extendido de su brazo. Me he ido hacia arriba y la sombra ha subido. Me he ido hacia abajo y la sombra ha bajado. Y lo mismo, si yo me vengo muy, muy, muy hacia abajo,
lo que voy a ver es que la sombra va a ser más extendida hacia abajo, ¿vale? Entonces, ¿por qué está pasando esto? Es muy sencillo de entender. La sombra no se mueve, ¿vale? La sombra, si la luz y ella no se mueven, la sombra no se está moviendo, está en el mismo sitio. Lo que yo estoy cambiando es el punto de vista y estoy viendo más o menos partes de la sombra. O estoy viendo la sombra desde este lado o desde este lado. Es como un espejo. Si vosotros movéis, vuestro reflejo se mueve. Pues esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, a la hora de iluminar, a la hora de trabajar nuestra luz, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Hemos visto cómo podemos utilizar la luz para muchas cosas, pero entre otras de las que podemos ver es que podemos gestionar las sombras. Colócate donde estabas antes, centrada. Vamos a ponernos centrados en esto y tal y como estábamos, ¿vale? Y voy a poner la cámara en vertical, como la tenía al principio para la portada. Y hazme esa pose super cañón que tenías. Ah, vale, con las manos delante. Pero vamos a hacer una cosa, ahora pon las manos fuera. Un poquito hacia el lateral, así, tal cual estás. No, pero déjalas colgando. Perfecto. Entonces vamos a hacer esta foto. Y ahora imaginaos que yo veo esta foto y digo, es que esa sombra de ahí no me gusta porque está muy colgada de su mano. Pues lo que voy a hacer es cogerme un taburete, me voy a poner aquí, me voy a subir, que me voy a ir yo de plano, y le voy a hacer la foto así. Y de repente esa sombra ya no la tengo. ¿Sí? Con lo cual, lo que tengo es, no solo tengo ahora un control de la direccionalidad, un control del contraste, un control de la caída de la luz, un control de la textura de la transición a sombras, sino que además también puedo mover las sombras. Cámbiate el último cambio, venga. Preguntas, venga, vamos con ello. Vamos a hacer uno último. Javier pregunta, dice, está fuera de lugar pero quiero hacerlas. ¿Qué características físicas puede tener un ordenador para que corra sin problema Photoshop, Beta, Midjourney, etcétera? Creo que lo preguntó ayer, pobre. Pues mira, mi Slimbook lo corre sobrado. Y es un i7 de 12ª generación, creo. Y voy a aprovechar para recordaros que podéis ganar uno exactamente igual que el mío. Yo le hice una serie de ampliaciones después, pero con el modelo base, que básicamente es un pepinazo de ordenador que vale un dineral. Y lo podéis ganar gracias al concurso Inspira. Os vamos a poner el enlace una vez más, porque mañana acaba el término para presentar vuestras fotos. Es completamente gratis, completamente público, puede participar todo el mundo. No tenéis más que entrar en la web, subir vuestras fotos y entráis a participar en ello. Tenéis solo hasta mañana, ¿vale? Entonces yo, de verdad os lo digo, este concurso es la hostia. El año pasado fue una ida de olla, participasteis un montón de gente, más de 1000 fotos, etcétera, y se llevaron unos premios brutales. Creo que repartimos unos 2000 euros en premios en la primera edición. De repente me empezaron a contactar marcas diciéndome, oye, que nos ha gustado mucho este evento que has hecho, queremos participar el año que viene. Y este año nos hemos juntado con más de 4000 euros en premios. O sea, yo no sé qué, o sea, no hay muchos concursos internacionales que os permitan participar sin coste, que no tengan coste de entrada por subir las fotos, etcétera, que os den tantos premios. Tenéis una oportunidad brutal, porque si además somos, o sea, no somos el WordPress Photo, somos un concurso relativamente pequeño, con lo cual la cantidad de gente que participa relativamente pequeña, y con lo cual tenéis muchas posibilidades. O sea, no os lo penséis, subir fotos, que es que tenéis una posibilidad brutal para llevaros unos premios increíbles, como puede ser un portátil como este, un monitor de 27 pulgadas de BenQ, o una lente de Tamron, o un flash de Godox, una maleta de Pelican, tarjetas de memoria de Angelbert, los libros de Antonio Garci, desde aquí un abrazo a Antonio por cedernos los libros para regalarlos en el concurso, y licencias de un año de la academia. Tenéis muchas posibilidades de ganar. El año pasado la gente que ganó no se lo creía, y la verdad es que yo creo que es un concurso muy guapo que me gustaría que se pudiese hacer cada año, y eso depende de la participación. Si evidentemente genera engagement, participación, lo compartís por redes, etcétera, los fabricantes van a seguir llamándome para querer participar en el concurso. Si no, no voy a ser yo quien ponga los 4000 pavos de mi bolsillo para daroslos, con lo cual participar, porque es una fiesta de la fotografía, es bueno para todos, y creo que es un concurso que me encantaría que se instaurase, porque hay muy poquitos concursos que tengan las reglas que tienen estos. Primero, es anónimo, es decir, nadie sabe de quién es cada foto. Con lo cual, no depende de si tienes muchos followers o no en Instagram. En segundo lugar, lo podéis hacer desde cualquier sitio, con cualquier cámara, con lo cual es completamente público. En tercer lugar, el panel de jueces es profesional, excepto un juez, que es el jurado público, pero hay 9 jueces que son fotógrafos profesionales. No hay gente de la industria, no hay gente de marketing, fotógrafos, pura y llanamente. Y por último, como no os lo he dicho ya, pero es completamente gratis. Con lo cual, iros a la web, tenéis el enlace por ahí, participar en el concurso, tenéis hasta mañana, podéis subir una foto en cada categoría,
tenéis tres categorías para elegir, o si sois miembros de la academia podéis elegir una, tres fotos en cada categoría, aumentando vuestras posibilidades de ser finalistas. Luego de ganar ya, ahí ya depende de los jueces. Para haceros miembros solo tenéis que ser miembro de la academia, podéis ser miembro mensual, miembro anual, como os dé la gana, pero ahora tenéis una promoción de precio mínimo histórico de la cuenta anual por solo 99 euros. Así que, desde aquí, mil gracias a los patrocinadores de este concurso, que son Slimbook, BenQ, Tamron, Godox, Pelican, Angelbert, Rovisa y Fotima Import, que son las empresas que han proveído los regalos para este concurso y que básicamente os van a llegar a vosotros y yo no me voy a llevar un puto duro de esto. Así que espero que participéis todos porque merece mucho, mucho la pena. Venga, ¿alguna pregunta más? ¿Qué cámara y lente recomiendas? Dime. ¿Qué cámara y lente recomiendas? Hasselblad X2D 100 con el 80 mm 1.9. Esa es la cámara que recomiendo, es la que yo uso, aunque es demasiado cara para la mayoría de gente y no tiene ningún sentido para la mayoría de vosotros. Pero realmente me parece una muy buena cámara. Mira, hay una cosa que me han preguntado algunas veces y no lo he dicho muchas veces, pero si yo hoy en día digo, mira, dejo la fotografía y me retiro, la cámara que me compraría para quedarme por placer sería una Hasselblad H460. Tiene más años que la puerta, funciona con FireWire, pero me parece el mejor sensor que se ha construido en la historia. Un sensor de 60 megapíxeles, suficiente, pero un sensor de los antiguos, que tiene una mierda de ISO, pero no sé. Yo cuando tuve esa cámara, me siento, lo que más me arrepiento es de haber vendido esa cámara, porque me parece una cámara que era un sensor realmente especial, y eso no lo he vuelto a encontrar. Ahora, sinceramente, para todo lo demás, la que os dé la gana. O sea, Sony, Nikon, Canon, todas son buenas, todas hacen buenas cámaras. Mientras no os compréis una Pentax, no, es coña, Pentax también hace buenas cámaras, lo que pasa es que tiene poco mercado, pero en serio, no creo que haya una mala cámara hoy en día en el mercado. Cualquiera de las cámaras que encontráis hoy en día, la más barata que encontréis en una tienda, es mejor que la cámara que utilizaba Ansel Adams, con lo cual no me valen las excusas de que el equipo os está limitando. Otra pregunta, ¿qué tan necesario crees que sea tener un fondo infinito en un estudio? Pues mira, yo me he montado un estudio nuevo y no lo he puesto, pero creo que es muy útil, de verdad que a veces lo echo de menos. Sobre todo para este tipo de cosas donde estamos haciendo clases y tal, pero en general para el trabajo del día a día era algo que usábamos relativamente poco porque ya no hacemos e-commerce, pero desde luego si utilizas mucho fondo blanco, fondo gris, es muy útil y muy cómodo. No descarto construir uno aquí en algún momento en un futuro o coger otro local para meter un fondo blanco, probablemente más bien eso. Se pregunta, he visto un speedlight pelado con un monopié muy alto en 15 años en bodas. ¿Qué uso o efecto le ves? ¿Cómo? He visto speedlight pelados con un monopié muy alto en 15 años bodas. ¿Qué uso o efecto le ves? En 15 años bodas se refiere a quinceañeras y bodas. Lo que hace eso es simular el sol. Básicamente lo que intentas hacer con eso es hacer una luz muy dura, muy picada, e intentas simular el sol si tienes un día encapotado y tal, y lo suelen poner de contra para generar una especie de rim light y que parezca que era un atardecer, una puesta de sol, no tanto, porque no, pero se puede hacer por eso. Pero es una forma muy fácil, es hacer esto que acabo de hacer también, lo puedes utilizar de frontal, y es una luz atractiva que te rellena, y como esas sombras se proyectan en la nada porque no estás contra una pared, pues queda bastante resultón. Es algo muy típico de utilizar en la fotografía de eventos, y al subirlo mucho de altura y picarlo, parece más al sol y se ve más natural. ¿Qué flash de 200 o 300 vatios recomiendas para exterior? No recomiendo un flash de 200 o 300 vatios para exteriores. Creo que es uno de los grandes problemas que estamos teniendo en la industria. La industria de los flashes nos está inundando con que la portabilidad es lo más importante. No es lo más importante la portabilidad. Lo importante es poder hacer lo que quieres cuando quieres. Y eso te lo da la potencia. Entonces, a mí esto de llevaros, pues por ejemplo, la lata de Coca-Cola esta de Profoto, el A2 se llama, sí, A2, exacto, el A2. Me parece un flash que como accesorio está muy bien, pero como luz principal te va a limitar constantemente. Te vas a encontrar constantemente que no puedes hacer lo que querías y vas a tener que hacer cesiones porque no tienes la potencia que querías de flash. Entonces, creo que tenemos que empezar a alejarnos de la mediocridad. Estamos todos, en general, cayendo en la comodidad, en decir, hostia, es que claro, es que un octa grande es un coñazo llevarlo a exteriores, me voy a llevar un octa más pequeño, pues por ejemplo uno de 60 centímetros. A mí me mató, por ejemplo, y recuerdo haber tenido conversaciones con Profoto mucho tiempo de esto, me mató que Profoto en su gama de producto portátil, que era la OCF, definiesen que lo más grande que tenía que haber eran 60 centímetros.
Y cuando yo pregunté, pero oye, ¿por qué no me haces algo de 120, pero con este sistema más ligero, más portátil? No, no, es que la gente no quiere cosas grandes, la gente quiere cosas pequeñas. A ver, la gente quiere lo que le vendes. O sea, sois los que estáis influyendo en el mercado de la iluminación. La mayoría de gente compra lo que le vendéis por inspiración y a partir de ahí se educa en ese producto en base a lo que ha comprado. O sea, sois gente que estáis determinando lo que la gente compra. Más, no es que seáis una marca terciaria que la gente busca algún producto concreto y encuentra este. O sea, sois los líderes de mercado y estáis definiendo eso. Me ponéis un catálogo donde hay un tío que se va a la muralla china a hacer una producción con un vestido de alta moda y se lleva un puñetero Octa de 60 centímetros. O sea, ¿qué coño me estás contando? O sea, que el tío este con la producción, con el vestido, con los tres asistentes no podía llevar un Octa 4. O sea, no me jodas, ¿sabes? Entonces, al final, lo que están haciendo es que como hay más gente que está dispuesta a llevarse algo más pequeño y con lo cual van a vender más, hacen modificadores más pequeños. No solo Profoto, ¿eh? Godox y muchas otras marcas hacen lo mismo. Entonces, al final, yo creo que la clave está en que desde los fotógrafos nos rebelemos contra esa mediocridad que nos están intentando instaurar en nuestro trabajo. Están intentando decir que mientras haya luz, lo demás va a dar igual. Que es un tema de meter luz, lo que sea, mete un poco de luz, para que la foto sea un poco distinta. No, no es así. O sea, tenemos que crear trajes a medida que comuniquen lo que queremos que comuniquen nuestras fotos. Yo, de hecho, una de las cosas que me estoy planteando para los próximos proyectos, yo siempre he viajado con el Octa 4. Me he llevado el Octa Click, por ejemplo, más pequeñito, y me he llevado modificadores más pequeños en proyectos antes de trabajar con Profoto, y normalmente siempre he trabajado con alrededor de 120 centímetros, ¿vale? Entonces, con Triopo, cuando me fui a hacer fotos en Nepal, con Canonmark cuando me fui, a Nepal, con Triopo cuando me fui a China, la foto del pescador está hecha con un flash chino que costaba 300 euros, perdón, no era Triopo, era Nice Photo, y llevaba un Octa de 120 centímetros. Esa foto del pescador está hecha con un equipo que en ese momento, en 2015, costaba menos de 400 euros el equipo de iluminación, pero era el equipo de iluminación que podía llevar. En ese momento, pues era de los primeros flashes con batería que había, que era un Nice Photo. En definitiva, al final yo creo que nos están empujando todas las marcas a que como hay más mercado, si parece más fácil utilizarlo, si no dependes de un asistente, si lo puedes acoger así con la mano, pues que eso se va a vender más. Nos están empujando a productos de ese tipo y creo que es un grandísimo error. Evidentemente yo ahora, por ejemplo, me he pasado de un flash de 500 vatios de Profoto a un flash de Godox de 1200 vatios y estoy encantadísimo con ese nuevo flash. Pero es que en cuanto a modificadores, me estoy planteando seriamente dejar de hacer mis proyectos de D-Elders, etcétera, con Octa 4 y pasarme a octas de metro y medio, a cosas más grandes. ¿Por qué? Pues porque creo que en tipo de luz que quiero conseguir es mejor utilizando un octa más grande. Ahora, irme a Mongolia, a lo alto de una taiga en la frontera con Rusia, que tengo que pegarme 2 días en coche, 9 horas a caballo, para llegar hasta ahí arriba y tener que meter un octa de metro y medio y tener viento y tener un problema, pues los octas de metro 20 son un punto un poco más cómodo. Pero ya os puedo decir yo que si tuviese toda la producción del mundo, me iría con modificadores más grandes. Con lo cual, no os dejéis llevar por lo que os intentan vender. Dejaros llevar por lo que queréis crear. Y lo que queréis crear necesita potencia, porque la potencia no es solo la cantidad de luz que vais a utilizar, es que podréis trabajar con una ráfaga más rápida, es que las baterías van a durar, como van a durar a mí las de los Godox, más de 2000 disparos. Os van a durar para hacer un fin de semana entero de sesiones de fotos. Y eso va a ser gracias a que tenéis un flash de más vatios que podéis utilizar a menos potencia. Si compráis un flash que os da 100 vatios, y no sé si han preguntado lo del Fresnel, pero venía porque Profoto ha sacado un Fresnel para la 2, que básicamente dicen que te aumenta 1,3 pasos la cantidad de luz que te llega a un sitio concreto, porque te concentra la luz. Pues claro, pero también te la endurece, coño, ¿sabes? Entonces, ¿realmente eso es lo que quieres para tu foto? Pues para algunas fotos quizás es lo ideal, pero para otras fotos no. Entonces, al final, yo creo que hay que tener claro que lo que quieres conseguir es lo prioritario. Y luego, lo que suponga conseguir eso es otra cosa. Y entonces lo que tenemos que hacer es, si no podemos hacer tantas fotos como querríamos, porque lo que nos supone de costes de producción hacer esa sesión que queremos es más caro de lo que teníamos previsto, pues haz menos y mejores. No hagas más y mediocres, porque eso no te va a llevar a ningún sitio. Venga, vamos a hacer una foto más y acabamos con algunas preguntas que pueda haber. Voy a utilizar de nuevo el Octa grande, porque voy a querer una foto mucho más suave y mucho más bonita. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es un retrato bastante cerrado de ella, más emocional. Le voy a dar un taburete. Si quieres, mientras voy montando Octa, pregúntame alguna cosa, Chris. Si no, no te preocupes, resolvemos después. Ponte aquí. ¿Cuál es tu perfil aquí, bueno? Por aquí, Mayeto, ¿cuánto de largo y ancho debería de tener un estudio? Un segundo, Chris. ¿Cuál es tu perfil bueno? Este es tu perfil bueno. ¿Vamos a disparar ese?
Es coña. No, ponte de ese lado. Si estás más cómoda, pues de ese lado. Es por el pelo, yo creo, ¿eh? Tienes el pelo más abierto a este lado, con lo cual creo que te va a ir mejor a ese lado. Es que normalmente me lo abro así. Sí, exacto, sí se nota. Pero normalmente no tienen un perfil bueno y un perfil malo, ¿vale? Eso es más un tema de que se autoconvencen. Pensar que la pregunta de por sí ya está manipulada, cuando le dices cuál es tu perfil bueno, le estás haciendo escoger. O sea, que no tiene por qué tener un perfil bueno o malo, ¿vale? Hay gente, por ejemplo, Peter Coulson, que dice que, ¿cómo era? Que, no sé, tenía una fórmula, creo que lo explica en el curso que vamos a publicar en septiembre. Tiene una forma para definir cuál es el perfil bueno de alguien y normalmente no se equivoca el cabrón, según lo que dice la modelo, pero sí que es cierto que hay muchos modelos que le dicen que no tienen uno bueno, que los dos tal, pero tenía algo que ver con el lado de la cama en el que duerme y con la personalidad de la persona, pero bueno, eso ya cada uno con sus teorías. Vale, voy a buscar un ángulo más o menos así. Ahora sí que nos podemos permitir el lujo de bajarnos a 1,64 y trato de bajar diafragma porque quiero más desenfoque. Voy a apagar la luz del flash porque voy a ver en qué punto me empiezan a entrar las luces del set que tenemos montado, ¿vale? Lo cual, fijaros, ahora mismo estoy a F4, voy a bajar esto a 500, se me ha ido para arriba, pero no afecta mucho porque es pétalo, y voy a bajar un poquito más, voy a bajar a 2,8. Y vamos a ver si me empieza a entrar mucha contaminación. Mira, 2,8 me empieza a entrar un poco de contaminación, pero es muy, muy sutil y no nos va a afectar en nada. Perfecto. Entonces vamos a trabajar a 2,8. Y ahora lo que voy a hacer es coger mi punto de luz y lo que voy a hacer es hacer una luz muy emocional, muy dulce, muy envolvente, muy dramática a la vez. Y eso lo voy a conseguir con una luz que a mí, lo que es carácter, lo que es drama, me gusta conseguirlo con una luz contrastada, pero envolvente, ¿vale? Con lo cual necesito una serie de elementos concretos para conseguir esa luz. Y lo que voy a hacer ahora es básicamente conseguir eso con una sola luz, es decir, ponerla muy cerca de ella, muy envolvente porque es un modificador grande, muy picado para conseguir sombras diagonales y conseguir así una foto que sea, pues eso, un retrato bien, bien, bien bonito. Entonces vamos a cerrar por aquí. ¿Qué tal tus dotes de actriz? Bien. Buah, ¿te me puedes poner a llorar ahora mismo? Sería la hostia, ¿eh? Quiero que llores. Quiero que llores. Esto no estaba preparado, ¿eh? ¿Puedes llorar? Poner una música melodramática. Piensa que tu marido, tu novio te ha dejado, que se te ha muerto el gato hoy. No, así no, así no lloro. Me tengo que concentrar. Venga, vamos. Yo te doy un rato mientras explico cosas, ¿vale? Vale. No pasa nada, ¿eh? Tampoco sientas la presión, solo hay 400 personas mirándote ahora mismo. A ver, voy a acercar la luz. ¿Alguna pregunta, Chris? Ah, perdón, hostia. Preguntaba cuánto de largo y ancho debe de tener un estudio. Pues mira, yo creo que el ancho es más importante que el largo y lo que necesitamos sobre todo es ese ancho para poder iluminar bien. Entonces piensa que un fondo mide 2,75 m y entonces básicamente necesitas al menos un metro más por cada lado para poder poner un pie. Con lo cual lo ideal sería que tuviese unos 5 o 6 metros de ancho por lo menos. Y luego de largo depende de lo que quieras poder hacer en el estudio. Idealmente si puedes conseguir tener del orden de 12 metros es muy muy guay. Pero mira la hija de puta, está llorando. Está casi llorando, en serio. Pero que eso, que al final depende un poco de lo que quieras hacer. Si tienes un estudio de 6 metros de profundo, pues igual no puedes hacer cuerpos enteros de e-commerce, pero podrás hacer otras cosas, con lo cual tampoco no es un grandísimo problema, ¿vale? Entonces tienes que encontrar un poco qué es lo que quieres hacer y en base a eso el espacio cambia. Es más importante la altura y el ancho que el largo, sinceramente, porque el largo te condiciona qué puedes hacer, pero el alto y el ancho te condiciona cómo puedes hacerlo. Y eso es lo que no mola nada. ¿Más, Chris? Sí. José, yo guardo mis cosas de fotografía en un cajón. ¿Crees que le pueden coger hongos al equipo? Sin duda. Sin ninguna duda. John, ¿recomiendas los modificadores Triopo para empezar? No sé si hay modificadores de Triopo. No recuerdo que un Triopo hiciese modificadores. Igual alguna otra marca y Triopo les ponía su propia marca o algo así, pero sí, cualquier modificador es bueno. Lo que no compréis son aquellos modificadores que estoy yendo para allá cada vez porque no veo la puta pantalla por las viseras, pero esos modificadores que son como un softbox pero que es como un paraguas y que el flash se mete dentro, esos son malísimos para, tanto para la efectividad de la luz como para todo lo que tiene que ver con la forma en que rebota, etc. Uy, esta foto es mala, ¿eh? Te he cogido ahí quitándote la llorera. Sí, claro, claro, que te hago llorar y luego... Muy bien, ¿eh? Ahora cuando empecemos ya te tengo ahí en el punto.
Vale, me gusta mucho esta luz. ¿Veis el desenfoque? Qué bonito es. Está desenfocada la foto, pero ¿veis qué bonito es la sensación de desenfoque que crea el formato medio? Es muy, muy guay. Déjate caer la cabecita para allá. Eso es. No me mires, ¿vale? Voy a revisar cosas por aquí. ¿Qué más? ¿Preguntas? JM, buenas tardes. ¿Qué luz recomiendas para una sesión de fotos de embarazo? Pues depende de lo que quiera la embarazada en sí, pero vaya, tenéis muchas opciones y lo que tenéis que hacer es hacer las fotos que realmente vuestra clienta quiera conseguir, ¿no? Entonces, si queréis hacer el típico perfilado, os recomiendo que utilicéis, pues eso, unas luces laterales y que la desplacéis hacia adelante, que es algo muy curioso, que a veces pensamos en hacerlo de muchas formas, poniendo luces desde atrás, hacia ella, etcétera, pero habéis visto lo que he hecho al principio de todo con el contraste, que ella caminaba hacia adelante y la luz se iba contrastando, pues si caminas suficientemente hacia adelante la tienes perfilada. Si pones una luz en cada lado y haces eso, tienes un perfilado perfecto, un silueteado más limpio que si pones luces con grids en diagonal. Me mola mucho esto, es bonito, ¿eh? Antes, creo que no, ¿qué flash recomiendas para exteriores en concreto? He dicho que no recomendaba ninguno de 300 vatios. Lo que recomiendo es el que te puedas permitir, que te dé al menos 500, 600 vatios para poder trabajar bien. Pero cuidado porque la eficiencia del flash cambia dependiendo de la marca. Esto está perfecto. Dependiendo de la marca, con lo cual tener cuidado de no comprar un flash muy malo, por barato que sea, porque os va a dar problemas, no os va a dar esos 300 vatios. ¿Puedes bajar el hombro de este lado? Eso, y el otro también lo ponemos en palabra de honor, ¿te llega? No, ese me vale. ¿Recomiendas usar fotos de tela o policotón? No, fondos de tela nunca, son malísimos. Gira la cara hacia mí un poquito. Es que se me está cayendo... No te preocupes, ¿quieres un pañuelo o algo? No sé por qué se me está cayendo mal. Coño, porque te he hecho llorar, te he insultado y te has puesto a llorar. ¿Dónde están las servilletas? Nada. Tengo, en algún sitio hay, ¿eh? No sé, tenemos aquí una cocina entera. Bueno, te doy un trapo, ¿vale? Está limpio, ¿eh? Ya no, pero estaba limpio. Venga, vamos a intentar posar esto. Quiero que mires hacia aquí, gira el rostro hacia mí un poco. ¿Ves mi mano? Intenta seguirla, o sea, intenta que te guíe el rostro, perfecto. Deja caer la cabeza, eso es. Y ahora intenta, pues eso, emocionarte todo lo que tú puedas. Nos quedamos un minuto en silencio para que te emociones. Baja la barbilla un poco. Te voy a hablar despacito, ¿vale? Pero necesito que vayas cambiando cosas. Quítate el pelo del hombro que tienes desnudo. Eso es, perfecto. Déjame ver más de la oreja. Y tíratelo más para atrás, el pelo de la parte de atrás de todo. Tienes un mechón ahí rebelde. Eso es, perfecto, 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 perfecto. Vale, perfecto. Déjate caer hacia aquí. Eso es, súper bonito. Y ahora ahí intenta, mira hacia abajo e intenta llorar. Todo lo que tú puedas, ¿eh? No te preocupes. Deja caer la cabeza un poco más hacia el lado, gira el rostro un poco hacia la luz. Déjala caer hacia aquí, pero giras el rostro, la nariz hacia la luz. Eso es, pero los ojos abajo. Eso es, perfecto. Perfecto. Eso es. Mírame. Mírame. Ahí, ahí. Mira aquí abajo. Mírame. ¡Wow! Muchas gracias. Ha sido muy guay. Bueno, fijar eso. Es la primera vez que hago llorar a una modelo en directo en un streaming. Esto es súper bonito. Mírala, está a tope. Oye, muy bien, ¿eh? Oye, vaya actriz. Vaya actriz, tío. Mira, sale una lágrima ahí. Muy bien, muchísimas gracias. ¡Qué brutal! No sé si lo habéis podido ver porque, bueno, estabais viendo supongo las fotos, pero desde ahí, cerca de ella, se le veía temblar el labio, era absolutamente espectacular. Y me encanta cómo, veis cómo la luz la envuelve, pero a la vez, estás bien, ¿no? Sí, 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 sí. Es que 100% ha actuado, ¿verdad? digo que igual se ha puesto a llorar de verdad o algo. Pero fijaros cómo el desenfoque, cómo esa profundidad de campo, que ayuda muchísimo a la composición, hace que la imagen se centre muchísimo sobre su ojo. No hemos dramatizado con meter un fondo oscuro o con tal, simplemente es luz y ella, ¿sabes? Entonces ahí yo creo que es espectacular cómo ella transmite
autenticidad, ¿no? Ha habido un momento que yo estaba viéndola ahí, porque la estaba mirando a ella en lugar de mirar a la cámara, y veía absoluta vulnerabilidad, ¿sabes? Veía a alguien 100% entregado y vulnerable, y la verdad es que esto es muy, muy guay. Muchísimas gracias. No todo el mundo se te entrega así, en medio de un directo, con gente mirando, ¿sabes? Así que esto es muy guay. Pero fijaros, esto es 100% auténtico, increíble. ¿Qué nivel de interpretación tiene esta mujer, por Dios? Venga, preguntas, vamos allá. Ya estamos contigo. Si quieres cambiarte ya, yo acabo esto, unos minutos de preguntas y estamos. ¿Me pongo aquí para las preguntas? Sí, pausarla. ¿Cómo? Pausarla. Venga, de pie, vale, ya está. Llevo 3 horas de pie, pero de pie. Cristian, si tú quieres de pie, yo me pongo de pie. Venga, chicos, vamos con ahí. Preguntas que tengáis. Es el segundo día del festival, ¿vale? Así que nos quedan otros 3 días más. Mañana tenemos 2 luces, pasado mañana tenemos 3 luces y el viernes, os lo vais a flipar, porque vamos a trabajar en exteriores en directo. Así que va a ser muy, muy guay. Venga, ¿alguna pregunta que tengáis? ¿Y qué dice que qué lente estás usando? Estaba usando el 80 y el 135, no sé qué tengo montado ahora. ¿El 135 tengo ahora? Hostia, no lo sé, no tengo ni idea. Pero vamos, entre el 80 y el 135 he hecho toda la sesión. Creo que tengo el 135, sí, 135 ahora. Es un 105 equivalente en una focal full frame, en una cámara full frame. De momento, nada, están diciendo muy buena la expresión de la emoción, qué pedazo de modelo, pero a ver si llegan más preguntas. Mary, Mary, Mary. Está contenta ella también. ¿Algún director de cine en la sala que quiera contratarla? Os hemos puesto su Instagram antes por ahí, os lo vamos a poner otra vez en el chat. Porque es una modelo espectacular, la verdad. Además, es una modelo que vivía en Madrid, se ha venido a Barcelona hace poquito, así que si sois de Barcelona tenéis una oportunidad única para trabajar con ella. No sabemos cuánto tiempo durará aquí, pero en principio se quiere quedar, así que esperemos que mucho. Venga, ¿alguna pregunta más que pueda haber entrado? Y si no, lo dejamos por hoy, chicos, y son ya las 11 de la noche. ¿Siempre trabajas con tethering? Siempre que puedo trabajo con tethering. Es súper importante para mí, es parte de mi proceso creativo, es parte de mi flujo de trabajo, es parte de mi garantía de que el cliente obtenga el resultado que él quiere. De hecho, me va muy bien trabajar en tethering en todos los aspectos. Si puedes trabajar en tethering conectado a un monitor como Dios manda, mejor aún. Pero si no, trabajo en tethering con el portátil en la calle. Tengo la suerte de tener un portátil que tiene una batería que flipas y que eso ayuda muchísimo, porque normalmente portátiles con tarjeta gráfica dedicada, la batería suele ser una mierda, pero las 3050 de NVIDIA son una gráfica muy, muy buena, supongo que habrá la 4050 o algo, pero es una muy buena tarjeta para tener un buen rendimiento de batería con un buen procesamiento cuando lo necesitas para retocar. Vale, punto, 2 preguntas. Venga. ¿Uso una Sony A6400, qué lente recomiendas? Si otro dice, ¿recomiendas el 100mm? La Sony es una APS-C. Sí, es una cámara de sensor de recorte. Yo te diría que para mí un 50 y un 85 son muy buenas focales para los APS-C. Creo que eso te permite trabajar pues, con lo que sería un 85 y un 105, 135 aproximadamente, y eso es una muy buenas focales para retrato, pero depende mucho del tipo de fotografía que haces. Y el 100mm, fijaros, yo tengo una cosa muy curiosa. Cuando yo empecé en fotografía trabajaba con Olympus, luego trabajé con Nikon la mayor parte de mi carrera. Entonces, cuando trabajaba con Nikon, varias veces compré y vendí lentes porque no acababa de decidirme. Y mi combinación estaba entre trabajar con 50, 85 y 135, los DC, el 135 DC, que es una pasada de lente, muy antigua, creo que ya no la fabrican, o trabajar con 50 y 105. Entonces creo que el 105 es una lente perfecta que se queda entre los 85 y los 135 en un muy buen sitio. Y teniéndolo, casi que el 85 y el 135 ya no son tan necesarios. Aparte tenía un 200 para los beauties y tal. Pero a día de hoy, por ejemplo, con Hassel me he reencontrado con esa focal, porque el 135 equivale a un 105 en una full frame y me parece una focal muy cómoda para muchas cosas. Es cierto que con formato medio cambia todo un poquito, así que no me hagáis mucho caso, porque yo ahora trabajo principalmente con un 63 mm equivalente a full frame y un 105 mm. No tengo nada mucho más largo, tengo un teleconversor y tal, pero la verdad es que lo uso bastante poco. Entonces lo que pasa es que la tridimensionalidad que aporta el formato medio y ese formato 4 tercios que no es tan estirado cambian un poquito la forma de ver la foto, y con lo cual hay focales más angulares que te incluyen más contexto, pero que no son esa sensación de angular que tienes con un 60 mm en una full frame, con lo cual consigo menos distorsiones, consigo un plano distinto, con lo cual a la hora de elegir lentes, si estáis en formato medio, es otro mundo, tenéis que reaprenderlo todo. Pero para focales de cámaras full frame o equivalentes a APS-C 4 tercios, siempre recomiendo trabajar con esos 50, 105 o 135 y 85 más o menos. ¿Qué opinas de los lentes Sigma Art? ¿De los lentes qué? Sigma. Ah, Sigma Art, pues por lo que he probado con la de Cristian,
son muy buenos, pero la verdad es que no los he tocado porque cuando empezaron a salir esas lentes yo ya trabajaba con otro tipo de cámaras con formato medio y no he llegado a tocarlas, no te sé decir gran cosa. Sigma siempre me pareció una muy buena marca, mi primera 70-200 fue de Sigma y me pareció una muy buen tele con muy buen precio. Tamron desde luego son mucho mejores, que por eso patrocinan este evento, pero al fin y al cabo lo que se trata es de tener lentes que sean las adecuadas que podáis hacer. Hoy en día las marcas de terceros como Tamron la verdad es que hacen unas lentes increíbles, espectaculares, que a veces rivalizan con las marcas, con las primeras de las marcas. Hace un tiempo hicimos un review de un par de lentes nuevas que sacó Tamron y la verdad es que nos quedamos totalmente impresionados comparándolas con lentes Prime de Sony y la verdad es que nos dejaron totalmente impresionados. Yo mismo el año pasado me compré un Tamron 150-500 para irme a Borneo a hacer unas fotos de animales y pensaba, vaya, a ver, este 500 no va a ser gran cosa y tal, y hostia, unos fotones absolutamente espectaculares. Así que creo que hoy en día tenéis muy buenas lentes, como con las cámaras. Cualquier lente que podáis comprar va a ser bastante buena. Alexandro os pregunta, ¿tu monitor está calibrado en color o también puede mentir un poco? Mi monitor está calibrado por hardware, vienen calibrados de serie por BenQ con una lista del tipo que los ha calibrado, o sea, con un panfleto que te dice que está calibrado y cómo ha salido el resultado de la calibración y tal, y lo puedes ir recalibrando, ¿vale? Sí que es cierto que en los streamings nosotros a veces tenemos que manipular el brillo de la pantalla para que vosotros lo veáis mejor, ¿vale? Pero cuando trabajo de normal, el monitor está perfectamente calibrado y lo ves a la perfección. ¿Lo tenemos? ¿Cuál? Venga, la última. ¿Para portrait en estudio preferirías un 200 milímetros o un 100 macro? Depende, para lo que sería retrato general un 100, para lo que sería beauty un 200 si estás en full frame, ¿vale? Porque por temas de distorsiones va a ser mucho más compacto. Bien, chicos, hasta aquí el día de hoy. No os preocupéis que mañana tenéis más. Mañana vamos a seguir lo mismo que estamos haciendo, pero con dos luces. O sea, imaginaos la cantidad de horas de contenido que os quedan por ver esta semana. Recordad que todos estos vídeos los vais a ver solo hasta el domingo. El domingo desaparecerán de aquí y no los podéis ver más. Y los podréis ver en la academia, donde si sois miembros de la academia, podéis disfrutar de estos vídeos cuando os dé la gana, hasta os los podréis descargar. Así que nada, espero veros mañana una vez más en este canal. A las 8 de la tarde volveremos a estar aquí con más fotos, haciendo esquemas de iluminación con dos luces y veréis cuánto juego da el poder hacer todo lo que hemos hecho hoy y además añadir más luces para jugar mucho más con ello. Nos vemos mañana. Gracias.